Games let you experience a world of adventure, but they're also a doorway to a world of dangers. Click on a fake link in your gaming forum and have your password stolen. Download a corrupted patch and let malware infect your devices. Lose a multiplayer match because of a botnet attack. Or use NordVPN and secure your traffic with military-grade encryption. Don't play games with hackers. Stay safe. To the untrained eye, you look like everyone else. But you have another side. Embrace it with a machine that's worthy of you. Stylish on the outside, savage on the inside. Legion by Lenovo, powered by Intel Core i7 processors. Este portátil Lenovo Legion i540 desde 43,25 euros al mes. Orange. Anything in my life, I am going to win this lottery. Homer, the odds are 380 million to 1. Correction, 380 million to 50. So, what are you going to do with your share of the money, kid? Put it in the bank. Give it to the poor. What do kids know about spending money? What are you going to do, Homer? Hey, Homer, what'd you do? Get a haircut or something? Look closer, Lenny. Oh, I know what it is. You're the biggest man in the world now. And you're covered in gold. 14-karat gold? Take a hike, boss. I'm running things now. All hail King Homer. Buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a Sportmaníacos, el programa donde yo voy a estar más incómodo de la historia de la humanidad y a saber hasta cuándo está esto. Escucha, yo estoy así, mirad. Si alguno se está preguntando por qué usted está tan inclinado, es porque el cable, mi cable no da para más, puedo estar así como mucho, ¿vale? Pero aún así seguiría estando... bastante incómodo. Yo voy un poco cuasimodo también, ¿sabes? Entonces, durante el programa de hoy voy a estar así en plan regular. Y tal y como os habéis dado cuenta, es mentira, no nos hemos cambiado de sitio ideal. Que sí, que estamos aquí. O sea, os lo voy a contar, ¿vale? Aquí estaba el sofá verde, en esta zona de aquí. Aquí estaba, pues, esta estantería blanca que estáis viendo ahora mismo. Y aquí en este lado, que no se ve, es donde estaba yo. Mira, 4-2 que nos da 100 bits para que podamos sobrevivir al asunto. Muchísimas gracias por el euro. Lo único que ha cambiado es el atrezo. El atrezo, prácticamente lo que bien tenemos detrás. Sí. Ya está, pero esto era lo que prácticamente teníamos también en otro sitio. La pizarra vuelve. No la muevas, yo estoy. Es que no me puedo mover yo. Es que no me puedo mover yo. Y la verdad es que el portátil aquí este de NVIDIA queda guapo. La gente dirá, Juste, ¿no tendrás una NVIDIA GeForce GTX 1080? Porque todavía Juanma no me ha dado una RTX. 1080, solo para mover unos logos de patrocinadores. La respuesta es sí. Y en mi hay un ordenador con una 1080 solo para los logos, ¿vale?
Ya está. Pero mira qué bien se mueven, madre mía. Pero Chapi, tú no decías que no venías hoy. Pero se ha puesto, pero Juste. Ha puesto que venía, Juste. No, has dicho que estabas en la siesta. Sí, estaba en la siesta. Y literalmente me he despertado para venir. ¡Me estáis liando! Pero yo ya pero no sé quién viene. ¿Cómo te puedes tragar eso? Vamos a ver, también hay animales, pero ahora mismo están acechando a ver qué es lo próximo que tiran. Vale, quiero que sepáis que a medida que ayer, bueno, estaban Backstrike, Aina y Meowdroid poniendo cosas aquí, los gatos estaban mirando y diciendo, perfecto, es Navidad. De hecho, nada más. No me llevo mi poco de reconocimiento. Es verdad, y Capa también, y Capa también. Y Capa también estuvo haciendo la Capa también estaba Champi el otro día. Hostia, pero estaba en Vista Alegre este hombre. Capa, te juro, como 50 fotos me lo dijeron, juntos, ¿sabes? Me lo dijeron ayer por la mañana, me dijeron, has estado con Capa, tal. Y yo, no puede ser. Y me dicen, sí, busca la foto. Es que hasta hablamos, tío. Definitely not Capa. ¿Te imaginas? Champi diciéndole a Capa, aquí es una foto. Tu voz me suena. Y dices, porque soy tertuliano también. Soy testado también y es por maníacos. Y Champi, no es por eso. Había un chaval que me dijo, yo voy a es por maníacos el lunes. Digo, ya está Juste trayendo a gente en plan probando y tal y eso. Y no. Me quieren sustituir y me estoy enterando así. Vamos a ver. Estamos en mi casa. Ya de aquí no nos vamos a mover porque, como estáis viendo, no nos hace falta espacio. Para tener esto lo podríamos haber tenido en mi salón, ¿no? Digo yo, sí. Ya está. Y por lo menos no lo tienes que mover cada día, tío. Lo tenemos en mi salón. Sí que tenemos que pensar formas de decorarlo, ¿vale? Y que Control no nos quiera matar. ¿Ah, qué? Control también tiene micro, Control. Sí que tiene, Control. Se emociona. Sí que tiene. ¡Ay, lo malo ahora es que no sabemos absolutamente nada de lo que está haciendo Control! Bueno. Oh, no ves las pantallas ahora. No. Vemos la pantalla nuestra, pero Control es que está en la otra habitación. En mi... ¡Ostras! ¡Hola, ¡Hola Control! ¡Vamos! ¡Qué alegría me acabo de llevar de repente! Control, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Qué te parece el chiringuito? Muy bien. ¿Te crees que...? ¿Qué te digo? ¿Tú crees que...? Contestar de manera honesta. ¿Crees que cumpliremos y que cada día recogeremos esto para que sea una casa habitable? No. Vale. ¿Tienes preparado el sumario? No, porque no se ha acabado ni la música justificada. Pero se está acabando ahora ya. Muy bien. Vale, vamos a esperar un segundo. ¡Farfullita regalado 5 suscripciones! ¡Vamos! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Oe! Ya está, que solo sigue 5. Ahora que tenemos que grabar a Vista Alegre cantarlo y poner la pista de audio. Ahora que ahora sí se ha terminado la música, así que nos vamos a lo que viene a ser el sumario. Para los animales, dice Farfullita. Venga, vale. En el programa de hoy vamos a hablar de que Mark Cuban denuncia la burbuja de los eSports en Estados Unidos. Más o menos con un poquito de... Ha dicho que... Dice que esto es para pobres. Esto es para gente rica que se quiere hacer pobre. Pues sí. Los jugadores de Norteamérica que podrán hacer retransmisión en el servidor de torneos de sus partiditas. ¿Vale? De sus solo queues estas raras. Nerf y Boost para el parche 9.22. Ahí es aquí donde Control ha elegido poner hoy el vídeo mío reaccionando. Ya ni lo quito. Ya ni lo quita, lo deja así, es algo de tiempo que se ahorra. Vamos a echar también un vistazo al SKT contra Splice, porque no es el partido más importante del día, a pesar de que hay, creo que decir bastantes cosas buenas de Splice. Y también Damwon contra G2, que es un poquito la esperanza de Europita. Vamos a ver por qué fue el resultado que tuvimos, si Damwon jugó con toda su capacidad, si G2 jugó con toda su capacidad. Ahora lo veremos. Cositas que tenemos que hablar, como siempre, nuestros queridos patrocinadores, que ahora están en dos sitios, ¿vale? Juanma, que ahora estará encantado porque se ve el ordenador, que es este de aquí. Mentiremos, diremos que tenemos una RTX. Juanma, dame una RTX y así no tendré que mentir. Gracias a Nvidia, Lenovo Legión, Rakuten, Instant Gaming, NordVPN, ¿qué más nos queda? Orange. Millennium. ¿No? ¿Qué has dicho? Orange. Orange, que está aquí. Y... Lo de Orange, por cierto, no está pegado. Quiero que sepáis que... Hay un logo flotando en mi casa. Y lo de allí tampoco. Están colgados de un cable. Lo de aquí sí es. Lo de aquí sí, Wite, por favor, no engañes a la gente. Esto sí que está aquí pegado en el overlay. Eso está flotando. Aquí, en la vida real. Se ve así de bien. Maravilloso. Qué estupendo, ¿a que sí? Ya está. Estoy drogado.
Sí, tenéis que mirar la play de Mikey X en la teamfight de Barón de la segunda partida de G2. Ya veremos si nos da tiempo, ¿vale? Como siempre, bueno, que están aquí, Backstake, arroba Witenes, arroba Saikapa, arroba Maurogari con una hacha al final, arroba Champi barra baja 14. El darle las gracias a la gente que se ha suscrito a este nuestro querido programa. Es que quiero, como cada vez tenemos más anuncios, bueno, en teoría deberían desaparecer uno o dos de ellos muy pronto, pero bueno, de todas formas, ¿dónde está esta vaina? La gente pide que, como antiguamente, más anuncios, había, ¿verdad? Bueno, la gente quiere más anuncios, sí, bueno, ya lo sabía yo. Piden a Kirbo, pero sí, también piden anuncios. ¡Ah, es verdad! ¿Dónde está Kirbo? Es verdad. Sí, ah, es sí. Verdad, ya ha venido un perrete. Bueno, da igual. Sí, ha pasado por el aquí. Caso, se han suscrito Petruskis, Alfax 54, Juberías, Farfollita, Bilbo. Bueno, Farfollita que ha regalado 5 suscripciones. Bilbo, Bill Bobson, Jazz the One, Wierner, 4-2, Milestron, Kaiser 3, Arcan Seeker, Moraga 300, y por Watchman, Bauro Gar, T-Bots, Sontai, Alban 7799, Mangua, Bosco 11, XJBV, Fir 13, Duque del Bacon. X Calimen, 4-2, Lujudiosa, Petius Cas, Lima, Deft or Rito y Nafi 44444 y Juanele 268. Y ahora mismo Torrezno de Soria, que está muy bien. Que a lo mejor es lo que tienen por allí. Torrezno de Soria y Creed 670. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que entréis en el sorteo este viernes de una Nintendo Switch Lite edición Los Pokémones. Que lo sepáis. ¿Los Pokémones? Pues lo podéis tener. Ya está. Para vosotros. Pero los canga el diablo, como en la canción, ¿o no? Yo ahí no me pienso meter por la causa que sea. Vamos a empezar ya con publicidad, que hay que entrar con publicidad, chavales. NordVPN. Ya está. Si hubiéramos utilizado NordVPN. Volvemos a lo de la otra semana. No. Mira, no hay una cosa que se vamos a utilizar. Winter tiene en el brazo algo raro gigante. Es que no sé si se va a ver. Da igual, tú levanta el brazo, ¿vale? ¿Veis eso que tiene ahí? No es que sea muy fuerte, es que tiene algo. Puedes hacer como Mike Eck, estoy remamadísimo. ¿Eso es una hernia? Eso es... el octavo pasajero. Que ha hecho un día de gimnasio y ha dicho, llevo 5 años sin hacer ejercicio. Ver, seguro que si lo hago ahora fuerte... Me remamo en 2 días. Me remamo rápido, voy recuperando. Entonces... Es que yo las piernas ya sabéis que no las puedo usar. Lo que no puedo hacer de pierna tengo que hacerlo extra. De eso es. Eso y, ahora los brazos tampoco, cada día más cerca de Bugax. Eso es. Entonces, ya sabéis que esas cosas no os pasan si os metéis en nordvpn.com/ESPMN y os forjáis ahí la seguridad bien forjadita, bien rica de la forjación y lo disfrutáis. Además tenéis 2 meses gratis y 1 mes de prueba. Tenéis un mesecico de prueba para todos los que lo queréis probar. ¿Qué es NordVPN? Pues es un nuevo VPN que te permite pues protegerte de las cosas externas que te quieran ir atacando, como los hackers y esas cositas, o los bots y tal. Y los tumores que tiene aquí el amigo Witenes en el brazo. Muchísimas gracias a NordVPN. ¿Nosotros qué? Vamos, ¿qué es esa cuenta atrás? Para que se acabe la oferta. La oferta. Es que ya tenéis que entrar y probar. ¿Con qué ganáis más? ¿Con qué ganáis más dinero? ¿Sub o Prime? Pues el dinero, entre comillas, es el mismo. Da igual, es lo mismo. Es lo que tú Prime, quieres. ¿No? No, es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Lo que pasa es que la gente que es Prime, cuando pones publicidad o lo que sea, te da más dinerito. Vámonos con los temitas y tal. Con lo primero que tenemos de hoy, que son unas cuantas noticias rápidas que no vimos en el día de ayer. No puedo meter el Kirbo porque va a salir de golpe. No pasa nada. Ya está ahí. Ya está, ya lo has metido. Control. Ah, está perfecto. Gracias, Control. Grande, joder. Funcionando siempre. Cambiando de plató cada poco para que la poli no os localice. Gracias, Calipo de Fresa, por el mensaje. Primero de todo, Gravesen renueva con Dax, creo que hasta 2021, el jugador que creo... ¿Es de Oviedo, puede ser? Es asturiano, sí. ¿Es asturiano? Pues yes. Allí. Es lo mismo, ¿no? Pues ya está. No tenía por qué, pero creo que sí. Estará unido a Dux hasta 2021. Ahí está. Pues enhorabuena para el muchacho. Bueno, enhorabuena. Sí, supongo que será. Están contentos los de FIFA con el juego, ¿eh? Que están es sarcástico. ¿No? Mucho. Vale, perfecto. Digo yo, a ver si están, que... Cada año les gusta más. Yo es que hago un programa de videojuegos, pero de FIFA la verdad es que no solemos hablar, entonces no sé qué me está todo corto pensando. Hablando de videojuegos, mañana hacemos Full HP, después de Maníacos, ¿vale? Ahí tenemos el anuncio. Luego, Mark Cuban denuncia la burbuja de los eSports en Estados Unidos. Mark Cuban ha dicho algo que llevan diciendo muchos, que le entrevistaron y le preguntaron por los deportes electrónicos Mark Cuban, y tal, y dice, mira, señor, esto es un sitio en donde de repente te meten
unas franquicias que te cuestan tropecientos millones y cuyo retorno es totalmente incierto. Por lo tanto, no es que se haya metido con la industria de los esports, sino con esas burbujas extrañas que salen de Call of Duty, que salen de Overwatch y que a lo mejor también incluye él a League of Legends. Ojo, es una posibilidad. Bueno, sobre la cual... Y también habla de que un deporte donde cambia cada 15 días no le convence nada. Y pues mira, es una aclaración que hay que señalar a Control, que me parece también muy, muy lícita. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Tú, bueno, como inversor en bolsa, Witness. Que ha dicho algo obvio. Ha dicho algo obvio, ¿no? Sí. Un poco... Si tiene que salir un hombre bueno, después para ser, de bueno, para ser años. Para ser dueño, me extraña un poco que siendo un dueño de un equipo cuya liga tiene a los jugadores como mercancía, rollo que pueden cambiar de equipo de la noche a la mañana por X rescisión de contrato, no entiendo la sorpresa. ¿Cómo, cómo? Que en la NBA el tema de con los contratos y tal es difícil encontrar un jugador que no sea una super mega estrella, que termine el contrato con todo bien, que pueda rescindir, que digamos finalizar su contrato para luego irse o renovar, sino que los jugadores pueden ser dropeados de la noche a la mañana, más o menos sí, de manera fulminante. No, y sin su consentimiento, ¿no? O sea, tú dices, tú para allá y ala. Exactamente, solo un número ahí. Vamos a continuar, el que no sé qué tenemos por aquí. Ah, sí, el viernes vamos a hacer... lo de la BlizzCon, ¿vale? A las 7 de la tarde vamos a hacer aquí la BlizzCon y va a salir... Madre mía, los leaks. Madre mía, los leaks. Overwatch 2. Una de las cosas que vamos a poder ver es Overwatch 2, que al parecer van a cambiar bastantes cosillas también. Estad por ahí atentos. Y lo último que queríamos traer por aquí de estas noticias así más o menos rapiditas es que Faker es el primer jugador en la historia de League of Legends que llega a las 100 partidas... internacionales. 100 victorias. 100 victoriales internacionales. Contando entre mundiales y MSI. Y el también. Segundo creo que el tercero eran... Años luz además del resto. Obang no cuentan los Revivals, tío. No, solo cuentan Wolves y MSI. Revivals. Revivals es del vecino. Es una competición del vecino. Revivals debería ser... ¿Cómo? Bueno. ¿Dónde están los Intel Extreme Masters? No, pero creo que no sé si se consideran. No te metas con TSM, por favor, que bastante tendrán con lo suyo. Vámonos con la siguiente noticia. Stop levantar muertos por esta semana. Es verdad, stop levantar muertos ya. Ayer saltó una noticia a las 8 y 20 de la tarde que pilló un poquito a varios con distintas opiniones. La NALCS Players Association, que es este más o menos sindicato y no... De, porque allí en Estados Unidos sindicato es prácticamente comunismo, quieren que todos seamos pobres, porque son una serie de gilipollas. Esta unión de jugadores comunicó que anunció que se iban a poder hacer streams de los torneos, de los partidos del servidor de torneos. Es decir, las partidas, estas, ¿cómo se llaman esto? Las in-houses. Las in-houses. Lo conocido como in-houses que en Europa se suele hacer en el servidor normal porque el ping suele ser mejor. Pues ahora lo que hacían muchos jugadores profesionales, aparentemente, era hacer estas in-houses en el servidor de torneos porque el ping era mejor, ¿vale? Porque el ping de Estados Unidos, del servidor, parece ser que es una puta mierda y que todos los jugadores se quejan. Y entonces han dicho, bueno, pues para que la gente pueda hacer dos cosas a la vez, que es hacer su retransmisión de sus partidas y jugar una especie de solo queue o lo que sea, vamos a permitir que puedan retransmitir estas partidas y ya está. Sin embargo... Hay gente a la que no le ha gustado nada. Por ejemplo, no es que no le haya gustado. Ay, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Creo que ¿quieres subirte? Tiene cuenta de TR. Espérate. ¡Ay! Si Jai ya ¿te quieres subir? No tendrá cuenta. Toma, ponte con Wite. Por eso se quejará. ¿Pero qué? Ponte con Wite. ¿No? Las cuentas de TR suelen ser como casi para siempre. Así da igual, pero es que en el rato. Si has tenido algún momento... El caso, que hay gente como, por ejemplo, creo que ha sido el Corey JJ, correcto, que me lo dejo por aquí. Corey JJ, de hecho... Que ha dicho que lo que hay que hacer no es que se puedan hacer stream en las otras, sino que tiene que cambiar la mentalidad de los jugadores para que el solo queue y demás se juegue para subir el EP. Porque lo que él dice es que, a ver, el ping... Ya no se puede... El ping es lo que hay. El tira para una visión mucho más coreana de recuperar la cultura del solo queue y grindear a partir de ahí, que la gente se lo tome en serio. Es que en Europa también se juega... ¿Cómo vamos a cambiar la mentalidad de toda la player base de manera creativa? Juste, en Europa también... Si es para Corey JJ, si te molesta la mentalidad americana, vuelve a Corea. Vamos a ver, el tema es que en Europa y demás... En Estados Unidos ponen mucho la queja de ¡ay, el ping va fatal! No sé qué, no sé cuánto. Entonces los jugadores, con esa excusa, no digamos que no hacen el mejor uso de la solo queue del mundo. Y es por lo que aquí comenta el señor Corey J. Y dice, a ver, señores, el ping va mal, pero la forma en la que se desarrollen jugadores, salgan jugadores y todo eso es
de esta forma jugar en solo queue, porque si nos vamos de la solo queue, va a haber, se van a quedar todos los trolls, toda la mierda, y los jugadores no van a mejorar individualmente, que es lo que en teoría estamos buscando. ¿Qué opiniones por aquí, señor Capa? Cuéntame. A mí lo que me sale un poco mal de esto, que a ver, si para hacer in-houses está bien por el tema del ping, pero es que en las in-houses normalmente también metes gente solo queue que destaca bastante. Y el tema sí. Es que esa gente no suele tener acceso a cuentas de TR porque sí. No está en un equipo aún, ¿no? Sí. Entonces, todos esos prospectos no van a estar en estas in-houses, que son interesantes de verlos y ver cómo se desarrolla en un entorno un poco más serio. Y eso no se va a poder ver con las in-houses en TR. Lo bueno de las in-houses es que hay aquí en Europa. En Europa sí que va a haber gente con cuentas de TR. No estábamos hablando de Europa, hablamos de historia. Ya. Estamos ¿eso solamente de... es para NA o también lo van a poder hacer en NA? Lo de streamer TR. NA. En Europa es no que, tienen problema. Yo estoy en parte es que de acuerdo. Yo estoy, o sea, gente que está sin equipo de momento, ¿no? O sea, sí. Jugadores de solo juego únicamente. Que le dices, oye, ¿quieres jugar con un cojón de gente que es profesional? Y te dirán, vale. Porque, o sea, además saltas en stream y todo lo demás, porque esa gente streamea. Entonces, si esto fuera posible, además, con jugadores de alto calibre de solo queue, que no están en equipos aún, lo pues que estaría bastante guay. Comentaba también Jai que podía salir otro problema de esto, y es que los jugadores de Norteamérica iban a tener favoritismos y un montón de cosas, y que al final no iban a salir prácticamente jugadores y que iba a ser un desastre. O sea que la decisión de que se puedan hacer stream allí ha gustado a algunos. Es que eso lo tiene que organizar a alguien. En Europa, por ejemplo, las in-houses las organizan Broken Shard, el entrenador de G2 Heretic Shark y otro. Y las organizan ellos y la gente se va metiendo cuando lo sabía. Plan, hace 4 meses había un montón de houses porque se le ocurre una mierda y la gente está aburrida. Pero ahí, ¿quién las organiza? Yo creo que esto va a tener éxito si en primera instancia hacemos un poco de caso a lo que dice CoreJJ. Porque si te fijas, y no es por comparar con Europa, pero es que en Europa están metiendo siempre en las in-houses, o en la mayoría de ellas, gente que ya está en LEC o en una liga regional bastante alta, o en equipos punteros de ligas regionales, con gente muy buena en solo queue. Pero es que en NA, si no favoreces a que el solo queue mejore, siempre vas a estar reciclando el mismo círculo de 50 mismos jugadores que ya son o bien profesionales o bien ya están en academias que están muy cerca de dar el salto. Pero es que el solo queue, lo malo del solo queue de NA es que siempre ha sido una mierda. Siempre está lleno de autistas que juegan un campeón o de gente que... Tú en Europa te ves in-houses y de repente te ves a un pavo que es una de carry que a lo mejor no conoces porque juega con el séptimo equipo que hay en Alemania o el octavo que no lo conoces, pero es un jugador muy válido para jugar y de repente dices, coño, yo este tío no lo conocía y mira qué bueno es jugando con gente de LEC. Pero también en NA esto es muy difícil que pase. Es lo mismo que hablábamos el otro día, que en Europa también, por ejemplo, puedes jugarlo con los turcos, con los rusos y tenemos... más o menos una buena escena, Mateo. De hecho, Zanzara jugaba las in-houses desde su casa. Claro, en NA que a hay... ver, pero salvo Zanzara, los rusos no suelen venir, ¿eh? Ahora esas in-houses. Sí, pero quiero decir, tienes más... o sea, tienes más catálogo para elegir. Ahí tienes pero la gente que, de la LEC. Hablar de eso es un poco irrelevante. Claro, no, es que pero sí, no pero... podemos decir que la pool de players es peor que la de NA, porque es que eso no lo podemos cambiar. Ya. No lo pueden cambiar. Sí, lo que dice, CoreJJ, y es una filosofía que a mí me gusta, pero yo soy el rarito de aquí. No va a suceder. Es o sea, la filosofía de CoreJJ es, te jodes, get good y pa'lante. Yo sé que es una filosofía que no es muy popular, que aquí es como, pero si me ha roto una uña, pero para mí es lo suyo. Que no sirve, bueno, pues chico, pues te jodes, es lo que hay, ya está. ¿Desde hace cuánto en NA tiran de la excusa de el ping es malo? Desde toda la vida. Sí, internacionales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que en Europa, que, ¿qué pasa? Yo, ¿que en Europa tenemos la rostia de buena conexión comparado con el con el tema Unidos? Es que no, en teoría los jugadores claro depende, depende de la zona, estés. Obviamente. Pero... pasa 60 en Los Ángeles. Y 60. En LEA están los estudios y el server no está en Los Ángeles. Entonces, cuando juegan en scrims o en presencial y cuando juegan solo queue es una diferencia drástica. Que es verdad. Sí. Pero no es todo lo que. No es todo culpa del ping. No nos vengamos arriba tampoco. Claro, es honestamente. Que me parece una excusa muy, muy baja. Que es molesto. Para justificar. Sí. Que es todo por eso. No. No. Yo supongo que habrá jugadores de todo por todas partes, pero la verdad es que a mí, ya sabéis que, no, que es que a mí las excusitas me cabrean bastante. Mira, esto es por un motivo, sencillamente. En plan, la gente que streamea, por ejemplo, el Doublelift o esta gente, pues no les rentaba hacer las in-houses, porque no puedes streamar CR en teoría. Entonces ahora, pues no tiene una pérdida de viewers, o todo lo contrario, la gente verá más porque está esto de las in-houses. Eso es otro problema. Eso es otro problema de NA. Y pues la gente depende así mucho. Sí, eso. ¿Por qué o sea, la ¿por gente qué? Que streamea, pues no le renta. Oye, esto un segundo, de hacer in-houses. Un segundo. Es que además estaba yendo una entrevista de Travis Gafford a Yasuo y decía que él no iba a traer a solo queue, que le da pereza, que
La gente no tryhardea, no va a tryhardear tampoco. No, es que los norteamericanos tryhardean más cuando vienen aquí a Europa por X motivo que en su... Porque en si no lo ganan. Claro. Porque si no, no ganan. Si allí... Esto es lo de siempre. Si tocándome... esto es lo que siempre criticamos un poquito, sí, de no ponerle facilidades al... De ponerle demasiadas facilidades a los españoles. Si siendo español y siendo mediocre me pagan un sueldo, ¿por qué voy a intentar ser mejor? Sí. Pues allí en Norteamérica igual. Si allí en solo quiero en Norteamérica tocándome... Un segundo, Mauro. Si allí tocándome los cojones soy challenger, ¿por qué voy a intentar ser mejor? Para intentar ser challenger... 2000 en lugar de ser Challenger 500. Si es que ya soy Challenger. Y lo dicen los mismos jugadores de NA, por ejemplo. Doublelift cuando Terry, vinieron. Eres muy pesado, compañero. Doublelift cuando vinieron aquí Team Liquid, después de su semana de descanso, estaba aún en Diamante 2, porque al principio se quedó jala stackeado porque la gente le inteaba a propósito para que no subiera Elo. ¿Qué vais a hacer con el carro? Habla. Claro, El tío se encontraba haciendo duo Q con Core J para subir rápido y de repente se encontraba en Diamante 2 un Lee Sin random que el tío decía, pero este Lee Sin, ¿cómo es Diamante 2? Este tío en NA sería 600 puntos LP. Es decir, este Lee Sin le estoy viendo jugar en esta partida y me parece mejor que la mayoría de Lee Sins que yo veo en solo Q en NA. ¿Cómo es que este tío es Diamante 2 aquí? Sí, de hecho, hay una anécdota un poco más graciosa. No sé si acordáis de un streamer que es bastante polémico en EA, que es el Tarzanet, ¿sí? Que era Rancuno. Pues se hizo su bootcamp aquí en Europa junto con la mitad de streamers de dos, creo, para los pro players y demás. Y no, 2 meses no llegó a Challenger. O sea, las cosas como son. Sí, que y estará llorando por ahí. Que llore. Que le salga tanto a las partidas durante 2 meses, dice. Que llore. Eso pasa aquí también en Europa. A la mitad de streamers les intean. Y pensar que gran parte de la gente jayelo en NA es streamer, porque casi todo el mundo come de streamear. Entonces, si todos son streamers y yo me encuentro un streamer, no mi caso, pero existe esa mentalidad porque el ser humano gilipollas, de hostia, estoy en streaming, voy a gostearle o voy a intearle o voy a hacer tal. Entonces eso adultera mucho el solo Q. Y si en Europa, que es un ecosistema más pobre, ya se está quejando en ese aspecto, ya se están quejando la mitad de streamers, pues en NA, que hay una barbaridad de streamers, les va a pasar por 10. Vamos a continuar, porque esto es un poquito el tema de siempre, son unos vagos, no lo van a solucionar de ninguna otra forma, van a poner excusas todo el rato. Vamos a hablar de nerfs y buffs del 9.22. Por cierto, os voy recordando que a las 15.40 vamos a tener el sorteo de Orange. Os dejo por aquí el Discord, creo que este es el Discord, debería funcionar. Y por ahí podéis entrar, y una vez entréis, ya sabéis que habrá una sala de estas en donde... meteremos a haremos que la primera persona que entre participará en un concurso y os llevaréis entradas, ojito, para el domingo. Mamá. Para el domingo, que es el día mejor. A ver, Champi, bueno, discrepa. Champi, di algo, por favor. Di tu frase. A mí, sinceramente, la reedición de la final de la LPL de primavera me parece mejor partido. Evidentemente. O sea, para vivirlo. Un partido que hemos visto hace poco es mucho mejor, ¿verdad? Pero para vivirlo sí que está mejor G2, porque la gente va a apoyar más a G2 que a los chinos. Pero que no, que es mejor el otro, cojones, que el Fan Plus. Coño, el otro partido puede ser un partido histórico. O sea, no me jodas, Champi. Sí, que ya lo hemos visto, da igual. De Champi está ahí en su cosa de Polonia. Oye, ¿qué tal en Polonia? ¿Qué tal el viaje de Polonia? Bueno, 6 horitas de avión de puta madre, llegué, me acosté, hoy he ido a clase y me han dicho que es fiesta en Polonia toda la semana y no sé por qué coño me he vuelto de Madrid. ¿En serio? Pero me he venido a dormir hasta 5 minutos que empezase el programa. ¡Éxito! ¿Pero esto es en serio? Te lo juro, he pagado 4 vuelos pues porque me apetecía pegarme un tiro en la polla, no sé. De chilín. Eso te pasa por no reconocer a Kappa, tonto. Ay, es verdad, no reconociste a Kappa. ¿Cómo? No reconociste a Kappa. No, estuve hablando ayer hablando con él y todo, tío. Claro, ayer hablando con la persona que me quedé en Madrid, le dije, lo único, me dijo, está Kappa en el programa. Y dije, guau, no lo he visto todavía, voy al ver el programa. Y me dijo, pero si tienes una foto con él. Y yo, ¿cómo? Pensaba que era Felipe. 10. No sé. Grande. Este es el Champi que esperábamos, la verdad. No cabía tampoco mucha duda al respecto. Por cierto, os noto hoy como hablando bajito. ¿Pasa algo? ¿Es porque estamos en una casa o algo? No, no tenemos que hablar con alegría. Yo es que hace 5 minutos me escuchaba muy fuerte a mí mismo por los cascos. Y ahora hace 2 minutos que he dejado de escucharme, vale, y creo que es la manía. Yo cuando estoy online la gente se suele quejar de que chillo demasiado o de que me baje el volumen. Bueno, porque llore, ya llorar a la llorería, ya está. Así que no te quejes. De verdad, como hijo de puta, estoy deprimido, así que...
Vamos a continuar. Ah, quedaste sin garganta durante el fin de semana. Ya está. Sí, sí, yo sí, pero ya lo he hablado. O sea. Le quiero dar las gracias a Hip Hop Putilla, nombres buenísimos. Carlos LH092, Ser Kaisenberg, Carre Corre, Norwi 1, Godzilla Senpai, Daburin, Chris 670, Torrezno, de ya lo hemos dicho, Petruskis, Alfax 54, Juberías. Sí, esto ya lo hemos dicho todos. Así que muchísimas gracias. Ya sabéis que todos los que os suscribís e entréis en el sorteo de una Nintendo Switch Lite, gastad vuestro Prime por aquí, que puede venir con regalito. Y el sorteo es el viernes. Estoy esperando el viernes al resub de Subnormal de turno. ¿Al qué? No, al resub de Subnormal de turno. ¿Hay uno que se llama Subnormal sí. de turno? Sí, tío, yo me quedé con ese nombre para toda la vida. Yo soy muy fan de Lenin de Tetuán, ¿eh? La verdad es que ese está muy guapo. Lenin de Tetuán. Pues, Lenin de Tetuán es muy grande. Está guay, está guay. Vamos a continuar. Tenemos aquí un repasito de buffs y nerfs del parche 9.22. Por cierto, 9.22 no es la pretemporada ya. No, ¿no? Sí, creo que no, sí, ¿no? 23. No, 23, era el 23. Lo vamos a ver muy por encima, no os preocupéis. Lo tenemos por aquí, las imágenes. Nos lo va a poner ahora con. ¿Hay un parche para el Iberian ya oficial? Pues eso, entiendo que será el 9.22. Será el 21, ¿no? Si empieza mañana. No, si empieza hoy o mañana. No, Liberian empieza mañana. Mañana. Es verdad. Esas cosas suelen ser un poco freestyle, ¿eh? Así que... Iberian Cup, Copa Camona. Juste, para que veas la escuela que ha creado Leo Masters, que han preguntado a alguien por el chat si la Iberian Cup la dan en el VP o aquí. Ah, dice. Buenísimo, ¿eh? El ah, pero que no lo hacíamos nosotros. Calla, calla. No. El HD Ron dice: no es el HD Ron, es Elrond, como el del Señor de los Amigos. 24 meses ya. Vale, pues a partir de ahora, con conocimiento de causa, es el HD Ron, correcto. Una vez dicho eso, el Nerfs, Kyle, Pantheon, Kaisa, Chaya, Ace, Blitzcrank, Nautilus y Malphite AP. Y en los buffs y en los buffos, Sejuani, Sylas y Kalista. Aquí tenemos los cambios. Algo que comentar, Mauro, te he visto comentarle a Mark Jeter. ¿Quieres decir algo? A ver, la Kyle es necesario. O sea, yo no quiero que la nerfeen porque es mi niña, pero la necesario el ban. Es un niño. Nerf. Y la Ace no entiendo por qué la nerfean, si está ahora correcta. Puede decir que está, la gente está empezando a volver a jugar, el auto-attack reset está súper bien. No entiendo el nerf, la verdad. A mí me duele el nerf a Blitzcrank, ¿eh? Me molaba mucho. La verdad es que se viene nerfeo al rango de la Q otra vez y yo estoy triste. A mí solo me duele el nerf a Malphite. Claro, tío. El Malphite AP jungla que es para hacer running down todas las partidas, jugar como un mono, tío. Joder. No gana Blitzcrank después de años. Es una cosa. Nos quitan la diversión. Semejante la viabilidad. Joder. Pero qué viabilidad si te ultea cada 30 segundos, tío. Eso a mí no está rota. ¿Quién te ultea cada 30 segundos? El Malphite AP. Se pone full CDR y te ultea cada 30 segundos. Pues díselo a Zincroft. Habrá que aprovecharlo. Claro, es que Zincroft lo jugó. Habrá que aprovecharlo por la causa que sea y ya está. Aún no se han dado cuenta de que Garen está más que correcto. Llevan intentando nerfear Nautilus 17 parches. Nautilus sí que está. Claro, pero es que el problema está en que si nerfeas a Nautilus, pero también nerfeas a Blitzcrank, a Pyke, a Fresh, pues al final se queda igual el personaje. Una cosa a comentar. Rakanis vienen. Entonces, ¿no? Una cosa a comentar así muy en resumen, ¿vale? Es que no le vamos a dar mucha importancia a esto porque cambia el juego totalmente en el 9.23. Cambian un montón de ítems, cambia el mapa de la grieta del invocador, cambian un montón de cosas. Que, por cierto, ya sabéis que os las podéis encontrar en mi canal de influencer, ¿vale? Donde os influencio para que seáis influenciados por mí. Oye, Juste, me ha gustado mucho el blog de Vista Alegre. ¿A que sí? Pues ha consistido en cortar, pegar los vídeos que hice y luego subirlo y ya está. También está la entrevista a Ocelote, que le ha gustado bastante a la gente, por ahí también, en el canal de eSport Maníacos, así que ya está. Después de 2.500 días seguidos, Get Right vestirá otra camiseta. Es el jugador de Ninja Sin Pijamas, que se despidió, era el jugador de Ninja Sin Pijamas, y va a estar sustituyendo a un jugador, no me acuerdo quién era, pero va a estar sustituyendo a un jugador, así que tenéis curiosidad, pues entréis en la web de Liberian, ayer, pero no me acuerdo. Y por último, mañana empieza la Iberian Cup. ¿Os acordabais? Sí. Ellos tampoco. Hombre, acabamos de decirlo. Hombre, en verdad. Ya se me había olvidado. En el mundial, cada 2x3 te metían ahí un poco. Ojo, primer partido de la Iberian Cup, Vodafone Giants Academy. A mí me apetece un huevo, ¿eh? ¿Cuál es? No sé contra quién juegan, pero sé que juega Vodafone Giants Academy, pero, creo que contra unos portugueses. Pero ¿le intentarán tan fuerte como su último partido? ¿Jugarán cada uno en su posición? Depende, si han pillado el AVE, les da tiempo. ¿Pueden dormir en donde están jugando ahora mismo? Es que vais a doler. Terry, eres muy pesado, tío. Contra ese lo sube. Academia contra Academia, entonces. Ah, no, pues era un muy buen partido, ¿eh?
S2V contra Giants Academy. Es buen partidazo. Pero es lo mismo que el FAMPS contra Invictus, ¿no? Es un partido mañana, que ya hemos visto 27 veces. Mañana lo veo. De wins, Flackett gana. Que sí, que es el mejor partido del mundo. ¿Por qué os quejáis? ¿Acaso es posible ver algún partido mejor que ese? La respuesta es un no. Tracking de pros. Ya está. Gracias. ¿Qué partido hay el domingo? La respuesta es no me suena, porque mañana hay un Giants Academy contra S2V. ¿Ha quedado claro? ¿No hay más partidos mañana? No hay más porque estás solo. La verdad es que no lo sé. ¿Puedes poner está Mad Lions contra... S2V contra Vodafone Giants Academy y Mad Lions. ¿Contra Hexagon? ¿Quiénes son Hexagon? Los cuartos de Portugal. ¿Quiénes son? Los cuartos de Portugal. Los cuartos de Portugal. Claro, que en Portugal hay 5 equipos. No, los cuartos de Portugal y el cabrón del diseñador gráfico les ha puesto una tipografía en plan china, tío. A ver, dale para arriba, Control, que lo veamos. Empieza mañana, día 30, ¿no? Sí, sí. Pero dale para arriba. Porque la abeja de GN, tú, qué miedo da. No están todos banners durante unas cuantas partidas, da igual. Empieza a las 6 de la tarde. ¿Y cuántas partidas son? Son una, dos. No, pero los que están tres, baneados. Monkeys contra aquí. Cuatro. Y ya está. Antonio versus Cami. Pero bien. Los que están baneados. ¿En Exo es donde juega Cami? No, aquí, ¿no? No, Cami juega en Existen. Razor contra Coldo. Ese matchup es hype, ¿eh? Madre mía. ¡Hype! Contra Cami. Coldo. Mañana lo vemos, mañana lo vemos. Nos vamos a meter ahora. Como ya son las 15:36, vamos a hacer ya el concurso de Orange. ¿Vale? Id entrando en el Discord, que vamos a sortear dos entraditas. Estas de ¿dónde está esta verga? A ver, ¿dónde está esta vaina? A ver si lo encuentro. Aquí, Hispormaníacos suscriptores. Ya sabéis, las reglas son muy sencillas. Tenéis que entrar en el Discord de Hispormaníacos. La sala 1, 2 y 3 tiene que estar vacía. En el caso de que a alguno se os ocurra entrar en la sala 1, 2 y 3 antes de tiempo, queda expulsado del Discord. Pero yo te propongo... Bueno, así es más interesante, pero ¿sabes que puedes ponerle un candado, no, a la sala? ¿El qué? No, porque quiero que entren ellos automáticamente. Ya, pero lo abres. No, porque te digo que no se puede. Mira. Claro, haces el candado, te metes tú, quitas el candado y el que entre. Que no puedo. A ver, yo sé que se puede hacer, no sé cómo, porque el Discord no lo manejo. Permisos y tal, ¿ves? Eso es una cosa muy rara. Pero así más da igual, pero así jugamos más, la gente tiene que estar atento. Estamos ahora mismo en esta sala de aquí. Vamos a entrar en una, ¿vale? Vosotros tenéis que entrar en una de las salas. El primero que entre, porque además está limitado para dos personas, participa. Las entradas son para hoy, Samur 2 expulsadito. Uy, se ha movido a tiempo. Está a punto de ser expulsadito. Sorteamos dos entradas para el domingo. ¿Queda claro? Sí. El domingo, dos. De Worlds. Vale. ¿Vale? SK3 contra G2. ¡Cinco! Atentos, ¿eh? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Párate! ¡Ay! Ya ha entrado uno. Los demás, hay las otras dos salas se han llenado con dos personas, entonces estarán en plan... ¿Te imaginas que se están hablando entre ellas? ¿Dónde está? Control, ábrenos por aquí con Soy RPR, pero soy RPR. Pon el micro, ten el micro preparado, desgraciado. No se desmutea. ¿Este señor es que no se desmutea o qué pasa? No quiere las entradas. Si no se desmutea, te tienes 10 segundos. ¿Te imaginas que se ha metido? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Hola? Vale, estamos bien. ¿De dónde llamas? Desde Málaga. Desde Málaga, bien. Ah, te habremos pillado en la siesta. Casi. Bien. Tienes voz de que te hemos pillado en la siesta. ¿Cómo te llamas, por cierto? Raúl. Vale, Raúl, ¿qué tal estás? Bien. Vale, perfecto, está bien. Está bien. Está bien, ni frío ni calor. Bien. ¿Tienes por ahí la pregunta, Control? Vamos a ver la pregunta. ¿A cuántos mundiales ha ido? Ah, va, esta va a joder, ¿eh? Esta yo no me la sé tampoco, ¿eh? Esta no me la sé. La está googleando ahora mientras dices. ¿A cuántos mundiales ha ido UCI? A, 6. B, 5. C, 4. D, 7. Buah. Control, espero que tú la sepas porque yo no. Tira un par de dados y lo que salga. Pues voy a decir la B, 5. ¿Está bien, Control? Uf, no sé yo, ¿eh? Seguro que no queda. Ah, no, Control tampoco lo sabe. No sé cuántas.
Espérate, pero vamos, pregúntale a Champi. Champi. ¿Cómo va a responder Champi si no? Yo no sé si es top 5, Juste. Yo, es que no lo sé. Control. ¿Es top 5 o no? Joder, Control, pues búscalo en Google también tú. Tened paciencia, hombre. Si seguro, ay, que pone, mío, de seguro. Verdad. A ver, yo voy a decir 7. Tú vas a decir 7. ¿Cuántas son? Han sido 6. Vaya. Han sido 6. Oh. Ahí hay un, no pasa 7, nada. No ha podido ser. Hasta luego, soy RPR. Hasta luego. Oh. Ni lo compruebas ni nada. Te fías de un random del chat. Tú es que no lo sé. Pobre, cabrón. Un Lucky. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. No entréis en la sala. No entre nadie en la sala hasta que yo... ¡Araujo! ¡Araujo, sí! ¡Araujo, buenas tardes! ¡Araujo! ¿Araujo nos escucha, pero, o no nos pero escucha? Que estás muteado. No estoy muteado. Ah, no, no, no estoy muteado. ¿Araujo? ¿Araujo no nos escucha? Está ahí, señora. Araujo, toma por culo. ¡Hala! Free a la F, a la F15. Venga, free a la F15. Los micros, fuera. Ahí está. ¡Hola! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde llamas? Desde Valencia. Desde Valencia. Bien, bien. ¿Qué tal las drogas por allí? No, pero vale. Esa quita la control. Cambia de pregunta. Si ya hemos dicho que eran 6. Por otra. ¿Qué tal estás? ¿Seguro que eran 6? No lo sé. No lo sé. Si control no lo busca, yo no puedo mirar. Después de que ayer me expulsaras por meterme antes, hoy he sido capaz de recapacitar bien, y mostrarme. Bien. Estás reformado. Bien, estás. Te has reformado ya. ¿Te ha costado mucho, sí, reformarte? Muy reformado. Bien, me alegro un montón. Aquí lo importante es que traemos historias de superación, ¿vale? Historias de superación en Valencia son las más queridas por nosotros. Díselo a Champi. Eso es, eso es. Vamos a ver la siguiente pregunta. Pues si la fallo... Campeón más jugado, ostras, durante los Worlds de 2018. Ah, esta sí que me la sé. Yo creo que ¿eso te la sabes? Sí. Es Urgot con el Wipo, tú. ¿Es Urgot? Es Urgot. Yo creo que sí. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Es lo único que juego Fnatic. Vamos a comprobarlo. Bueno, también spamero mucho Sivir, ¿eh? Pero... ¿Dónde se miraba esta vaina? En gol.gg. Mira, lo miramos en gol.gg. Hay tensión, ¿eh? Se respira la tensión. Techo de música de tensión puesta. Se respira la tensión, chavales. Tournaments. Mira, vamos a ver. Tournaments. Ponemos Worlds. No, World. Championship. Espérate, ¿dónde está esta vaina? Championship 2018. Venga. Vamos a ver el campeón más jugado. ¿Dónde sale esta? ¿Dónde sale esto? Aquí. No. Sí. Más arriba, ¿no? Pero más jugado o con más presencia, ¿qué era? Con más jugado, más jugado, ¿no? Era el más jugado. Venga, lo tenemos aquí. ¿Puedes ponerlo control otra vez? Pues está mal. No sé. Estará mal. Es que... Está mal eso, control. Pon otra pregunta. Porque aquí pone... Esto es Tongo, ¿eh? Aquí pone... Es que pone que es Kai'Sa. Pero a ver, es que aquí pone que es Kai'Sa. Pero no tiene por qué ser el más jugado en total, sino cuál es el juego más, ¿no? ¿Cómo que el más jugado en total, sino el que se jugó más? Ah, bueno, es que a lo mejor cuenta también el otro. Ah, vale, vale. Espera, espera. Ah, pues no lo sé. No lo sé. Pon otra pregunta, control. ¿Qué? No. Ah, que no quedan más. Bueno, pues nos inventamos otra. Una fracaso absoluto. Fácil. Venga, una fácil. Una muy fácil y ya nos una muy fácil. Ya avanzamos. Una muy fácil. ¿Qué campeón es el que ha tenido más presencia en estos Worlds? Eso es. Más presencia, Pantheon. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! Vamos, enhorabuena, caballero. Espero que le has pasado bien. Te paso por ahí el contacto para las entraditas. Y avanzamos, ahí está. ¡Pim! ¿Por dónde? Te lo paso por privado. Hala, habla por Twitter, vale. Y que él te cuente su experiencia. Vale. Y ya está. No le ha hecho falta ni opciones, vale. Hasta sabía. Luego, gracias, enhorabuena. Ya está. Adiós, chao. Gracias. Ya está. Hemos aceptado. Hala, vámonos. Menudo exitazo. Mejor que el primer día, Que yo pensaba que Control tenía la respuesta. ¿Qué pero ofertón? No lo tenía. Vamos a continuar. Golazo. Vamos a... Increíble. La videojugación. Vamos a continuar. Vámonos a meternos ahora sí, en los partidos del domingo, que tuvimos este fin de semana en cuartos de Nos final en Worlds. Primero, SKT contra Splice. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Sí.
¿Qué impresiones de este partido? Porque fue un partido que la gente pensaba que iba a ser una paliza tremenda, pero también es cierto que tuvimos a Mata, tal, un poquito de dudillas. Entre comillas, lo fue. Fue feo. Fue feo. Muy feo. A mí me parece que las dos primeras partidas fueron. Tenía peores drafts SKT y SKT las ganaba sobrado sin problema. ¿Qué te pareció a ti, Mauro? Cuéntame. Pues las dos primeras partidas SKT tenía peores drafts y las sacaba adelante, teniendo incluso mejores early games. Y ya la tercera partida se ponen a trolear con Mata, le ganan y la cuarta ya la discutieron. Eso sí, eso es totalmente cierto. Pero las dos primeras fue un poco paseo por parte de SKT. Más opiniones por aquí. Señor Capa, cuéntame. ¿Tú que las viste en directo, además? ¿Me la puedes repetir? Pues es que me estoy riendo de lo de antes, lo siento. La partida de SKT contra Splice, ¿qué te pareció la serie? Uh-huh. A ver, así en sensaciones generales, me dio la impresión de que es una de las pocas partidas que hemos visto este mundial donde SKT no gana por Faker, no exclusivamente por Faker. Creo que Khan fue la mayor herramienta para la victoria en la mayoría de las partidas de SKT. Splice jugó sorprendentemente bien, Enorskeren jugó sorprendentemente bien, uh-huh, para ser un partido de tan altas, de tanta tan importante, ¿no? Entonces yo francamente me esperaba un partido que iba a ser un Storm 3-0, que diría por qué venía tan pronto, pero la verdad es que me emocioné bastante y el público apoyando Splice con todo, genial, la verdad. Sí, eso estuvo muy bien. Por aquí están hablando de la primera partida. Vamos a echar un vistazo a las partidas que tenemos de hoy. La del Lothian Top contra el Gunplan y el Draven. Sí, uf, es que además SKT... El Draven es con el que tengo más pegas yo en esta serie. Lo gracioso también de esta partida es eso, que SKT tiró como a por... En dos partidas, doble de carry puede ser, si no me falla la memoria. Sí, la de la Queen y la del Lothian. ¿Por qué? Ya me jodería ser Juni. Tener que jugar Trunle todas las putas partidas con el juego ahí. Luego te cambian y otro pavo juega Queen y Lucian. Y o sea, la primera partida de SK estuvo con el Lucian y luego el Draven. El doble de carry. Y la Lissandra. ¿Esta partida era porque iban... ¿Este draft es porque iban sobrados? No, este draft es como el de la... ¿O tiene sentido? Este draft es como el de la Queen, en el que SK te... es que, exactamente, SK te identifica que el weak side de Splice siempre es Bisichachi, tanto por picks como los recursos que le dan, y dijeron, pues vamos a stompearle toda la vez en la línea para que Khan se pueda hacer el split push o se haga el 1 contra 9. Y siempre... Además, tanto Queen como Luffy eran counter pick cuando salieron. Exacto, claro. Cualquier personaje rango le hace counter a Gunplan por el hecho de que a distancia le puede explotar los barriles. Uh-huh. Incluso la Fiora Blind, que es full disrespect, o sea, no se blindea luz Fiora. Pero como es Bisichachi, puedes. Sí que es verdad que los drafts eran full. De hecho, la Poppy se puede jugar contra... El contra Draven la, sí, cuando sale... Fiora. Durante un tiempo se puede jugar. Es decente, sí. El Draven cuando sale, el Fresh tan pronto, sacar a Mata, la serie SKT la jugó full disrespect. Y no lo digo para justificar a SKT, no es la típica de G2 trolea, porque me parece que Splice jugó muy bien y fue una serie muy digna. Pero creo que SKT. Pero a ver, a mí también me parece. No, eran de demostrar poderío. A mí también. Me sale mal por Mata esa serie, tío. Jugó una partida, única derrota, no jugó mal. Y siempre, por eso no pones a Mata. Y encima con 3. La culpa fue de Clit esa partida. Yo os hago una pregunta: ¿qué preferís? ¿Un 3-0 de 20 minutos cada game o pasároslo bien? Pasároslo bien, coño, obviamente. A ver. No hay disrespect, estaban pensando en el público. Ah, pues yo creo que venían a intentar enseñar lo menos posible. Yo no creo que tú puedas sacar esto contra los otros equipos que quedan en el Mundial. Yo creo que querían intimidar y les salió muy mal. Querían decir, mira, FunPlus Phoenix juega la fiesta, Invictus Gaming juega la fiesta, G2 juega la fiesta, somos posiblemente el único equipo que no sea súper agresivo de los cuatro. Queremos demostrar que también podemos. Y les quedó mal. Es que el Draven es full pocho. Es el que más me chirría, porque, o sea, la teoría que escuché en el broadcast era, no, sí, quieres el Draven porque tienes un matchup bueno y quieres dejarlo ahí que pille las cargas, y ya en midgame, cuando pelees, pues las canjea el Draven, ¿no? Pero al final el Draven pues acaba muriendo en la fase de líneas porque juegan para bot. De hecho, Blitzcrank es full counter de Draven Thresh. O sea, es un pick buenísimo contra esa línea. Sí. Es que todos los hooks estos de cuando pilla linterna los clava todos en mitad de trayectoria, en plan, sé dónde va a estar por la trayectoria porque este match lo juego 50 millones de veces y todos los hooks cuando pilla linterna ahí estaban. Además, desde que le subieron el rango a Blitzcrank, que es más counter de Fresh, sí, aparte contra Draven. Y con Nauti también, o sea, es que con todo. Incluso el draft tiene un problema que es solamente SKT puede hacer una play a level 3 en top y ya. Porque a partir de 6 no ganas de 2 pavos en medio, ni de puta broma. Y no puedes ganar la precisión de 2 pavos de medio y por tanto deberías ganar tu Bolden y Gunplan debería estar safe.
si matas al Gangplank antes del 6, puedes hacerlo. Y tuvo un problema que gestionaron muy bien Khan las waves en top y a partir de ahí no podían mantener la top lane safe porque la wave la tenía permafriceada el Lucian. Este draft de Splice es muy bueno, de hecho tienes ganado la partida hasta que inteas en medio. A mí lo que me alucinó mucho en esta partida es cómo controla el SKT el tema de la visión. Jugando contra Blitzcrank, es una pasada. Yo estoy leyendo a gente en plan que throweó la partida, pero yo creo que SKT es un equipo que sabes perfectamente que por mucha ventaja que tengas, enseguida te engancha. Y que lo tienen controlado totalmente. No es el típico throw de Invictus Gaming. Es el no has sabido cerrar la... O terminar de cerrar la historia. Y SKT no sé si me estoy explicando. No estoy de acuerdo porque ese típico throw que comentas es el típico throw de voy ganando, tengo que acabar la partida y no me da tiempo y SKT de repente me gana en una teamfight. Y este throw es voy ganando, si escalo gano la partida e intento fightear donde no tengo que fightear y me mato. Pero ¿dónde está ahí la qué diferencia había? Mira, ¿En qué momento no haciendo nada ganaba? ¿En qué momento no haciendo nada ganaba? Autoescalea. Porque tienes a Kai'Sa y porque tienes a Gangplank. Pero con doble de carry, no te tira todo. Sí, pero con doble de carry que dependen completamente del early game, ¿viste? Sí. Los dos AD carry son de early. Es muy difícil que te autoescalen porque es muy fácil de ejecutar el combo. Los dos AD carry son de early. Lucian para la presión contra el Gangplank y Draven que estás jugando a ver cuándo rompes la banca. Si no, evidentemente Khan se va a bullear críticos para split push y para no ser full de early game, pero que da igual. Pero yo no veo el throw. No hay una ventaja de oro significativa. Es simplemente que si no hubiera hecho nada Splice, podrían haber ganado. Pero no veo el throw. Pon la imagen que me han dado. Ahí está la diferencia de. Sí, claro, ahora voy. Mentalmente control, no se puede. Independientemente de lo que la diferencia. La visión, sobre todo. Pero quiero decir que no hay un throw porque no hay ningún momento en el que claramente esté ganando el equipo de Splice. No había una ventaja. O hay un momento que se va a la media en reventado y sí, hace throw. ¿Entendemos throw como que tienes dominada la partida y la echas a perder? No hay ningún momento de la partida en el que puedes pensar, la van a tirar. Abrimos el diccionario. ¿Qué es throw? Claro, estás en un punto de la partida que no tienes que hacer nada más que jugarla y en lugar de jugarla, te estampas. Es que yo creo que al final da igual. Al final van a... estamos en minuto 25. Pero ese KT controlaba la cada vez que piensas, bueno, Splice aquí con esta compo puede remontar, no está mal la partida, cada vez que pasa eso, siguiente teamfight, siguiente momento importante de la partida. Claro, SKT, para hacer wear el SKT game hay que tenerlo. Outlaya mecánicamente. Pero todas las veces que pasa eso, todas las veces que pasa. Claro, o sea, pero de verdad SKT no sabía cuáles eran sus posibilidades y sabía que en cualquier momento el otro equipo iba tal. Yo creo que es equivocar. Te has equivocado en una esta y te han ganado. SKT sabía que podía hacerlo en cualquier momento y se la han llevado. No tenían el game, mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno, que son dos puntos de vista diferentes. Vamos a avanzar, que tenemos más partidas que ver por aquí. Nos vamos a la siguiente, en donde volvemos a tener el doble de carry, pero esta vez es más normal porque tenemos a Kai'Sa, ¿vale? Es un campeón totalmente estándar. Y tenemos también a la Tristana de Faker, que ya hemos visto también que es bastante bicharraco. Pero voy a aprovechar aquí porque... ¿Cuándo hemos empezado a ver a Ryze? A final, la segunda mitad del main event. Hemos empezado la a ver Ryze semana de main event. La segunda semana. Sobre todo por Doinb, que es el que más lo ha jugado. Exacto, iba a decir yo. En el caso de Doinb, toda la temporada. Ya, pero el que lo ha popularizado estos juegos. En el play-in no lo jugó. Sí, precisamente, es justo a lo que me refería. En el play-in no la jugó Humanoid. Lo estamos viendo por Doinb, no lo estamos viendo por otra cosa. Creo que sí, lo jugó. Yo creo que lo jugó Humanoid en el play-in también, ¿eh? Pero el que más lo spameas. Con buen éxito. Pero que se está viendo ahora bastante más, y baneado y tal. Esto no es una cosa que viéramos. ¿Lo acabáis de ver? ¿El qué? ¿Has visto la Lee Sin muriéndose en el rappel? ¿Es un bug o tenía algún debufo? No, le mata el Toru Hit. No se reportó. Sí, cuando lo vi yo también dije que había algo raro. Sí, pero no sabía muy bien. Pues el caso del Ryze, de hecho, yo lo comentaba mucho en fase de grupos cuando jugaban los equipos contra FunPlus, en plan Splice, J-Team y esto. Creo que se lo banearon un par de veces el Ryze y luego se lo dejaron abierto. Y es como, lo juega Jingun, lo juega Doinb, aparte. A ver, Jingun es un poco malo con el Ryze, No creas, y es como, es un pick súper valioso para FunPlus Fénix y para el resto de equipos. No hay nada aparte del Ryze, a lo mejor que digas, le tengo que banear a FunPlus sí o sí. Y me extraña que lo dejen abierto, pero lo siguen dejando abierto. De hecho, yo contra Fnatic
Tampoco entendía porque lo dejaban abierto, pero es porque Casiopeia es counter y Nemesis juega muy bien la Casiopeia, pero tampoco. Champi, no te hablábamos ayer del counter de Casio y es que sí, en el 1v1 va a ganar si se pegan, ¿no? Pero el Rez tiene una herramienta muy buena que es el Wave Clear y puede ignorar el trade con la Casio, limpia la wave, dos combos de estos, los dos EQs y ya está. Y no interactúas nunca con la Casio y la Casio pues va a pulsar más lento que tú todas las veces. La ulti también tiene muchísima ventaja en el mapa, siendo Ryze, y Casio no puede contestar eso de ninguna manera. Pero sí, básicamente. Por señalar sobre el pick de Ryze, antes de la. Se ha piqueado 3 veces en la primera semana del mini event y a partir de ahí se ha priorizado bastante. 3 días el primer día del mini event, 4 días, o sea, 4 partidas el segundo día, 4 partidas el tercer día, se jugó el sábado 3 veces y se jugó el domingo todas las partidas. 6 veces. El domingo, mira. El domingo se jugó menos, ¿no? No, o 6 veces. ¿En la CG2 o se jugó? Jugó, no, 3, pero 4, 5, 6. ¿Estás diciendo jugar o estás refiriendo a presencia? Jugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tres partidas de SKT contra Splice y 3 partidas de Dangwon contra G2 Esports. Sí, se está piqueando más, mucho no, más ahora. Y la primera no, porque es ban. Y la primera no, porque es ban. Entonces ahora ya Ryze es una prioridad, lo digo para que lo tengamos en cuenta, que luego pasa lo que pasa. Aparte de que el pick no está nada mal, o sea, es un bicharraco para teamfightear, yo creo que se han juntado otro factor, que a veces digamos pasa un poco por debajo del radar, es que los jugadores que ahora mismo están en el Mundial, aún no es que en el Mundial, son muy buenos con Ryze. Y hacen que el personaje parezca todavía aún mejor. Porque sí que es verdad que Humanoid lo cogió en el play-in y no lo jugó ni la mitad de bien que lo cogió el otro día. Pero desde que solo empezamos a ver a Doinb, a Faker también, a Caps, que también lo acabó sacando, es un personaje que en manos adecuadas es un destruye. El personaje es para Mongolo, pero sí, si lo juega gente, sí, obviamente. Parece que va al target. Obviamente, hay que posicionarse. Es que me acuerdo cuando hicimos la final de la EPL, creo que fue, no me acuerdo, estaba casteando a Mindfreak conmigo y se quedó como loco, dice... ¿Qué cojones le han hecho al Ryze? Porque justo se jugaron poco después del rework. Y era como, se está guayando full tanque, pega un huevo, no tiene que hacer ni la mitad de los combos que hacía antes. ¿Quién le han hecho a este muñeco? Pero estuvimos mucho tiempo sin verlo hasta ahora. Sí. Vamos a avanzar, vámonos a la tercera partida, porque la tercera partida es una cosa de la partida anterior que creo que es interesante. Sí. SKT juega muy bien su plan porque tienen que campear bot para que Pyke no tenga libertad en el mapa. Y si Pyke no tiene libertad en el mapa, no pueden ganar el 2-2 en medio. Me parece que fue muy clave que jugaran alrededor de bot y de negar al pack de Nuskeren. Y a partir de ahí no puedes no volear nunca a la Tristana si el Pyke no está libre. Y siempre sacabas ventaja en Teddy, gracias a que el Pyke estaba intentando romear en situaciones subóptimas. Gran partida, gran serie también, pero sobre todo gran partida, más en la siguiente aún, pero gran eliminatoria de Xerxes. ¿De Xerxes? ¿Por qué? Para mí el mejor. ¿Por qué? Porque sí, sabe responder en todas las partes del mapa que su equipo necesita, que no necesariamente es tener que contestar a Clit, es saber contestar mapa, que parece una cosa sencilla, pero no hay muchos equipos que lo sepan hacer, lo que se llama el tradear lados. Y luego cuando tiene un personaje con el que puede carrilear, con Olaf lo tiene, con Rek'Sai lo tiene en el tercer mapa, que para mí es el MVP de la partida, me parece que está espectacular, mecánicamente. O playando, cubriendo a sus compañeros, sabe muy bien rematar a siempre al carry contrario cuando está a baja vida con Rek'Sai y encontrando el flanqueo perfecto con la ulti, me parece espectacular la metida de Xerxes. Uh-huh. Incluso los dos primeros drafts tienen muy pocas presiones de líneas y le meten invades y el tío contesta bien. Parece que no puedes contestar de mejor manera de lo que hace él. Vámonos a la tercera partida. Aquí tenemos que es el equipo de Splice el que se la lleva. Todo el mundo esperaba un 3-0 facilito y tranquilito. Sí. No fueron las dos primeras partidas un sudar para el equipo de SKT, pero aquí el equipo de Splice que se llevó la partida. Y fue la más estándar. ¿Puede ser que este draft de SKT fuera el más estándar? ¿Puede ser? De los dos que vimos, de los dos primeros. Y sin embargo, Splice gana. Yo creo que Skarner era un pico un poco raro. Para mí. Sí. A ver, es contra Rek'Sai. Es el counter de Rek'Sai histórico. Pero se ve igualmente. Se ha visto el Skarner. Se ha visto, sí. Muy poco. Pero es que, hace combo con 3. ¿Cuánto win rate tiene Skarner en estos mundiales? Como 10% o algo así. Es que tal y como está el meta, la mayoría de drafts son malísimos para jugar Skarner. Ah, vale. Es que vimos que los últimos Skarners que se estaban piqueando en internacional. Salían rana. Uf, ¿cómo lo juegas aquí? Como una cosa, me parece que piquearon contra Skarner es súper inteligente porque los impuestos que pagas de Skarner te lo devuelve te pagan a devolver las pasivas de Ono, así que dentro de lo que cabe puedes conseguir el oro de vuelta que te tienes que pagar por la quest ese. Estrella, el Ornn, Underrated, por cierto, invicto en top lane, en sí. Top. Sí. Yes.
Que de hecho, y además, en la última... de uno de los principales personajes de este mundial, que es Renekton. Sí, 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 sí. Y que encima, en la última partida, lo acaba quitando SKT en primera fase de Pixie Vance porque dicen, bueno, nosotros lo que queremos hacer es explotar top lane. Si estos tíos juegan Ornn contra Renekton, no le podemos explotar la línea como nos gustaría y encima nos escalean por el tema de los objetos. Y es un tío que además, aunque le campeemos y le matemos una o dos veces, el late va a seguir siendo útil porque es un tanque y nos puede hacer engage desde lejos, cosa que con Renekton no podemos hacer, por tanto lo vamos a quitar. Son pasivas y la marca esa que te mete, que te hace más TC, está muy roto. Es un monstruo, o sea, está criminalmente underrate de este personaje en estas. Esto y el Veigar son dos personajes más underrateados por los equipos. Bueno, y si hay alguno que otro que no hemos ni siquiera llegado a ver. Veigar al menos se ha visto un par de veces, sale como counter pick. Todo el mundo Veigar sabe que Veigar es interesante, pero no se atreve a sacarlo. ¿Vas más a decir que Veigar es muy de nicho? No es muy castigable. Por los picks del meta, es ¿no? Es muy safe. Exacto. Por los picks del meta. Es que lo puedes pivotar a los carriles según te venga mejor. La mayoría de junglas de junglas agresivos que se juegan ahora tienen dash y tienen que acercarse hacia ti para hacerte daño. ¿Qué haces con Vega? Les doneas completamente, nunca te pueden forzar, a no ser que juegues la línea como un mono. Pero en condiciones normales, como por ejemplo Nemesis, que jugando línea es súper listo, es un tío que no le van a hacer nunca engage. Porque no le puedes encontrar. A mí Vega me parece muy... A Nemesis le metieron un gank level 4, le TPO Reckless y le salvó y a partir de ahí free escala. Y Ornn lo vamos a empezar a ver, ¿eh? Ornn está underrated, pero creo que no tenemos. ¿Cómo has dicho? Que digo que Ornn lo vamos a empezar a ver más. Que estaba underrated, pero creo que a partir de lo visto en cuartos de final, para semis los equipos ya lo tienen preparado. Sí, creo que en general en top, creo que ha perdido una partida y luego en supers cuando ha perdido más. Sí, con la de Draven. A ver, es que además contra Draven va súper bien. Me parece que el pick de Draven vuelve a ser pocho aquí otra vez. Aunque ahora sea tu strong side, es que es contra Nautilus y contra Ornn. ¿Cómo juegas? Pero que está disrespectando ese cantele con todos los drafts. O sea, te juegan el Azir para que Faker flexee un poco con su personaje. Otra vez Draven Fresh sacando. Es que además se buildeó mal. El Skarner, que aquí es horroroso. Se come en el counter pide top. Sí, buildeó muy mal Faker. Se hizo Luden contra triple frontlane. Luden contra triple frontlane. Te puedes hacer el toma de tu metapitazo de 1300, pero te tienes que hacer Liandry Rabadón contra triple frontlane. No puedes ir a Luden. Eso sí que es disrespect. Y Nemesis debería flamearle. Yo ahí no me voy a meter. Vamos a continuar, que tenemos. Que por cierto, que antes de mencionar la cuarta, sí, que nos lo hemos dejado en la segunda, que ya me olvidé de decirlo. Que Khan es verdad que estuvo muy bien en toda la serie, pero el Varus de Klitz, por favor, qué cosa más. El Varus de Teddy. Ah, vale. Es el nuevo. Pero es que eso es campeón insignia de Teddy. Es campeón insignia de él. Y no lo juega tanto porque realmente no es un campeón que sea. Dudo que sea tier 2 ahora mismo de Decarre, pero bueno, se puede jugar. Es que son campeones aunque no sean buenos, si el tío. Mecánicamente es un Cristo. En la segunda partida, que muchas veces parece que Splice tiene la pelea ganada, el tío quitea, pero espectacular con este personaje. Es una. Vamos a continuar. Tenemos el último mapa del SKT contra Splice. No le vamos a dedicar tampoco mucho tiempo porque le queremos dedicar más tiempo a G2 y Tamwon. Tenemos que ver más cositas. Mañana iremos viendo otros partiditos y demás. Iremos viendo la Iberian Cup. Y hablaremos un poquito de quiénes han sido los mejores jugadores y los peores jugadores de estos cuartos de final. Vosotros también podéis opinar en los comentarios. Por ejemplo, no tengo ni idea. Y ahora tenemos por aquí este último mapa, en donde, ¿aquí qué pasó? Creo que aquí fue donde SKT arrasó y ya está, ¿no? ¿Está la de Queen? Yo es que la última partida, como terminó la última partida, es que... A ver, me que se hicieron un DBO pocho los SKT, ¿no? La gente persiguiendo a Khan 17 personas y los demás les termina la partida. Sí, se fue bastante tal. El SKT, pues el amigo Queen puede hacer lo que le da la gana en la partida. Se llevan los buffos SKT. Ya tampoco. Es que es un poco lo que hemos dicho. Ahí ese ban de Ornn es súper inteligente por eso. Porque tú puedes jugar Renekton para abusar la línea. Si no juegas Renekton, te lo van a jugar ellos. Khan en el FK ya ha jugado Queen. Además, va Queen con irrupción de fase y limpiar, por lo tanto, es imposible para Renekton hacer nada contra esa Queen. Es literalmente imposible. Sí. Te hace lo que quiere. Y ahí ya, por fin, parece que ese Catrecom dijo: vale, vamos a dejar de hacer el tonto y vamos a ganar esto. Yo creo que es que no quiero que parezca que estoy utilizando el argumento de G2 de ese Catrecom trolea y no sé qué, porque parece que lo estoy haciendo. Pero de verdad que es que creo que ese Catrecom fue infravalorando muchísimo a Splice a esta serie.
A lo mejor vas muy relax. Yo también entiendo que si tienes que varias series importantes, vas lo más relax posible. Y de nuevo, a enseñar lo menos posible. Porque lo que sí tengo, lo que sí creo yo, es que SKT respeta a G2, pero vamos, demasiado. Y cuando respetas mucho a un equipo, es como vamos a enseñar lo menos posible porque tenemos que ir. Sobre calma, todo cuando. Es que contra G2 van a activar el modo torneo, seguro, ¿no? Contra G2 van a activar el modo torneo. Yo entiendo que tú vayas sin activar el modo contra torneo. Contra G2, si vas ganando 2-0, no vas a sacar a Mata. Es que es eso. Bueno, aquí estamos viendo. Ha habido una jugada en Mata, el 18 que está bastante guapa. No es por él, es por el hecho de sacar al suplente cuando vas 2-0. Claro, pero sí, es mucho mejor. Si hay que oye, pues mejor mecánicamente fue una muy buena serie, lo entiendo. Si hay que señalar, alguna cosita, Serse, que estábamos diciendo, jugó bastante bien. Está la serie y demás, ¿vale? Y está Humanoid, juega muy bien también. Humanoid también, presente. Es un novato, veremos a ver qué pasa. Ya ahí haremos un recopilatorio más adelante. ¿De quiénes son los que se quedan, los que se van y los que tienen papeletas? No, a mí solo me sobra uno de este roster, pero bueno. Sí, solo te sobra uno. Sí, ¿quién? ¿El Virsichachi? Pero es que yo no sé si le puedo juzgar, por ejemplo, en esta partida no aquí le puedo aquí se equivoca jugar. Para mí Splice dándole el Renekton. Claro, porque es que no le has dado el lado fuerte del mapa en ninguna partida porque no es tu estilo tampoco. Y va a le das un Renekton que encima va contra Counter Matchup. ¿Y qué le das? ¿Qué le das? Porque el Renekton sale muy pronto. Pero que no es culpa suya, que le mete una paliza a Queen. No, es lo que tiene que ocurrir. El problema es que para mí le está dando Renekton. Si haces Renekton tal y ya, es injugable. Si haces Renekton y otro jungler que puede hacer algo que no necesite el CC, pues puedes jugarlo. Pero Renekton tal y ya necesitas dar la W para después hacer la tal y ya el combo. Si tiene limpiar y te esquiva el combo, pues no hay combo. Posible, es imposible jugar. Yo ahí no voy a entrar. ¿Qué jungla metes ahí? Porque además la talilla es bastante buena. A ver, es que Chester juega Lee Sin. Claro, y la talilla es bastante buena ahí para contestar al split push, funciona como counter de Gragas y fonea bastante bien, ¿eh? A Leona y a Gragas los players. Pero de Gragas está bien, pero contra la Queen no vas a hacer nada, es la cosa. Ya, ese es el problema. Ya, voy a estar. Estás picando un combo que no puedes ejecutar. Vamos a avanzar, ya sabéis. Coge. ¿Dónde? ¡Ay, que está muy lejos! Coge las cosas de Millennium. ¡Millennium! ¡Las cosas de Millennium! Estoy mayor para esto, y usted. Ojo, es verdad, es que está inválido. Cuidado. No. Aparte al Kirbo, déjalo. Al Kirbo, déjalo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tiene un Kirbo en la cara. Que control lo ha cambiado. Hostia, antes de empezar el programa. Ahora. Ya está, suficiente. Mira, ya está. Ahí está. Mira qué bonito. Vamos a enseñarlo. Mira, alfombrilla de Millennium. Y un ratón de Millennium. ¿A que tú tienes una alfombrilla de Millennium? Obviamente, con RGB. No gastó. Con RGB tiene. RGB, ¿no? Porque tiene RGB y Rebetemon de. Esta es la que estaba en francés. Ah, ¿ves? Es que te lo dije. ¡Claro! Este amellado no le gusta. Este amellado pues no le gustará. Trevian. No, hombre, no, está feo. No, pero son tan buenas que aun siendo francesa el amellado las compra. Que no, que está muy bien. No le hagáis caso. No le hagáis caso a esta gente que no tiene ni idea. Míralo. Todo estupendo. Estás demostrando la fiabilidad de una alfombrilla mediante cosas, dándole. Sobre todo para poner un ratón encima. Sirve para muchas cosas, pero sobre todo. Y claramente nunca le pegamos puñetazos a las alfombrillas. Esto está lo pones así. Ni nos pegamos con ellas en la cabeza. Pero y bueno. El ratón va suave. Sí, es que esto es maravilloso. Y es y es una alfombrilla. De Millennium. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Se la ve buena, ¿eh? Se la ve buena. Es rígida, además. Enseña la web, control, para que la gente que tenga interés en la web de Millennium y en la alfombrilla. Poca broma, ¿eh? Witness, eso de que sea rígida a mí me parece la polla, porque sí, yo antes tenía alfombrillas te normales plan, y se me llenaba de chetos y de mierda, ¿eh? Y al ser rígida. Y además la puedes limpiar fácil. Está bien, también. De Millennium. Es que de verdad tenemos unas preocupaciones de vida. Mira, para todos los gamers. Para gamers. Claro, es que. Para gamers ricos como Witenesh o para gamers pobres como Kappa. ¿Te quieres tomar unos doritos? No pasa nada. ¿Se te cae el monster encima de la alfombrilla? No pasa nada. Maravilloso. Yo lo voy a guardar porque esto, si ya vale millones, en el futuro se va a revalorizar más. Maravilloso, estupendo. Ya está, lo voy a dejar aquí para mis cosas. Y nos lo pasamos bien. Muchísimas gracias, Millennium. Pues que me la regale Millennium, si soy tan pobre, tío. Son los mejores. Que eres tan pobre, Kappa pobre. Pensaba que querías que lo colocara de nuevo. No. Ni me regalan las cosas, tú. Esto, ya te regalarán cosas. Cuando seas influencer de categoría, te las regalarán. Como yo usted. Claro, evidentemente. Vamos a continuar. Aún tendré más followers que tú muerto. Desgraciado. ¿Cuántos followers tiene Kappa? 4.000. Hombre, no, hay que conseguirle más. Más followers. Más subs de YouTube tengo ahora. Mira, ese canal de YouTube lleva muerto como 5 años. Es verdad, ¿cuántos follows en YouTube tienes? Creo que el canal aún tiene 8.000.
8.000. Pero tenían, joder, tenía 11.000 en su día. Dame un par. Espérate, mira. Pero, sí, no he posteado un vídeo en 3 años. Espera, ahora les digo. Joder. Madre del amor hermoso. Mira, copiar y lo ponemos por aquí para que la gente te siga. Porque yo quiero que la gente te siga y lo vayáis disfrutando. Hablando de disfrutar. ¿Teníais miedo en el G2 contra Dan Won? Yo tenía miedo. Yo puse que pasaba Dan Won. Yo tenía un poco de miedo. ¿Por qué me engañasteis? No, yo creía que iba a ser más 50-50 de lo que fue. Y ellos mismos también lo creyeran. Porque os comisteis la motilla. Exacto, os tragasteis la moto de Minecraft. Cito a Graps diciendo, ganado las mismas partidas en el knockout que en scrims. Hablando en serio, creo que fue Jankos que dijo, si hubiesen jugado como hubiesen jugado en scrims, habríamos tenido problemas. Pero, ¿de verdad en 2019 alguien se fía de las putas scrims para... Sí, no, pero es que dijeron que ellos jugaban súper agresivo en las scrims y aquí jugaban con la correa puesta, o sea... Dangwon, o sea, Canyon ha jugado como un pussy. A ver, todo el equipo de G2 ha jugado como un pussy. Esas son las sensaciones generales. No, de Dangwon. Eso, todo el equipo de Dangwon ha jugado como un pussy. Estamos de acuerdo. Nuri no ha jugado partidas, intentando ser agresivo y en esta serie ha hecho nada. En todas las partidas. Yo te juro que no entendía. Dangwon era como, no, estos son muy agresivos, bla, bla, bla. Y yo, bueno, pues ya llegará el momento de la agresividad, porque por ahora... Oye, ¿Canyon no se supone que era el mejor jungla del Mundial? No. No, Tarzán. Yo escuché eso en este programa, ¿eh? No. A ver, dijimos Tarzán, creo. Dijimos Tarzán. Quiero cambiar una cosa narrativa de que Dangwon es un equipo agresivo. Dangwon es un equipo agresivo cuando tiene sus ítems. No es un equipo que sale desde el... Eso iba a decir yo, porque cuando le hicimos la entrevista a Nuguri, en el play-in nos dijo, creo que lo que tenemos que mejorar para la fase presencial es el... Bueno, para la fase presencial, para el main event, es que hemos perdido todos los early games. Que es un equipo agresivo desde que salen de la fuente, no nos vengamos arriba tampoco, que nunca han sido así. ¿Qué ítem vas a tener si te está diveando caps a top lane 30 veces? Sí, pero lo que me refiero es que Dangwon no es un equipo... Yo qué sé, como decirte... Exacto. Gigabyte Marines, que te salían desde el level 6 y se te ponen a divertir. Pero por ejemplo, Canyon hace late invade en el 90% de las partidas. En la LCK, Dangwon juega diferente que como ha jugado en los Worlds. Sí que es verdad que Dangwon ha perdido los early contra todos los equipos. Exacto, siempre. Contra todos los equipos desde el... Nos hemos equivocado con algunas narrativas, aquí. Vale. De hecho, los agresivos son Griffin, no son Dangwon, ¿eh? Que si llevas a Nuguri con su Klepto Cool Star, pues normal también. No digamos que Dangwon no es agresivo. Dangwon es agresivo. Por fin, un equipo en todo el mundial pica a Poke contra Kayle. No era tan difícil, de verdad. Pero, Mauro, si el matchup de Jayce contra Kayle lo hemos visto 27. No digo el Jayce, el problema es que el ejemplo que teníamos de Kayle contra Jayce lo tuvimos en el de Shy contra Sword, que de Shy jugó el matchup y luego lo jugó inverso y le partió la boca en los dos. O sea que creo que no es un ejemplo bueno. Digo Gragas, digo Syndra, digo Chaya. Incluso Rakan para hacer disengage cuando te hagan engage con el Poke. O sea, ¿hay que jugar Poke contra Kayle o hay que jugar Rize contra Kayle? No hay otra manera de jugar contra el campeón. Quería comentar una cosa que sí me preocupó de G2 de esta serie, si queremos cambiar a G2. Comenta, vamos a irnos con la primera partida, coméntame. O sea, es que es algo que vi en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta partida no, pero las tres primeras sí, y es este movimiento que hacía G2 de, oye, hacemos el swap para setear el Herald, pero todas las veces, siempre que tenían este momento en el que tenían una ventaja en el early game, y siempre Dangwon le sacaba el Herald de alguna forma. O bien G2 rotaba antes y aún así no haciendo los recaps sincronizados o algo hacían mal, tenía que volver a la partida para que de alguna forma llegaban a estar en mejor posición los de Dangwon para ser Aldo todas las veces. Y eso es algo que me preocupa un montón porque solamente en la primera partida dijeron, vale, Wunder está en bot lane, tradeamos Heraldo por torre de bot porque sacamos 5 placas y demás y nos colocamos para defender el Heraldo en medio. Pero por ejemplo en la torre en la partida del Yorick, se pueden apelar ese Herald, le pide el TP al Yorick cuando está abajo haciendo una tuneladora en la bot lane y pierde esa pelea, pierde el Herald y es un desastre. O sea, y eso me da bastante miedo por G2 porque tienen esta manía de pelarlo todo y hay veces que no están viendo el mejor trademos o está bien que se lo queden ellos. O sea, me parece que G2, justo esta serie, si había plays, había posibles plays que podía coger y que en el pasado habían cogido y esta serie no las cogieron. Es que los heraldos de G2 no me han gustado. No hablo de los heraldos, digo que
me parece que G2 ha respetado mucho esta serie. Mucho, sí, pero tiene, si pero siguen teniendo algún call, por ejemplo, ir a por un dragón en el cual no tienen la, toda la ventaja del mapa por hacerlo y les acaban partiendo la boca por hacer esa call arriesgada. Yo creo que lo más fuerte que está teniendo G2 este mundial es eso, que son capaces ahora de jugar comedidos y tienen que hacerlo. Y es algo que en LEC y MSI no hacían. En LEC y MSI peleaban todo porque se veían más fuertes y porque peleaban todo. Y ahora ya en fase de grupos hemos visto un G2 más tranquilo en según qué partidas. Y a mí me parece algo que pues, le da más profundidad si cabe al equipo y que es muy beneficioso, sobre todo en la serie contra Secatere. Primera partida. Estoy de acuerdo, pero es que veo resquicios aún de esa agresividad sin, sin pensarla en los heraldos muchas veces. Pero al final te cuesta, ¿no? Heraldo, vámonos, ¿no creéis, no creéis que, la, ¿no creéis que las dos partidas de Boca que le pegó Griffin en grupos le sirvió para esto? No, yo creo que iban a mejorar. Que se estampen en grupo es lo mejor que le puede pasar a G2. Yo lo dije. Yo lo, vamos a... yo lo que vi con G2 es que jugaron mucho más tranquilos. Jugaron mucho más tranquilos, pero primera partida, vámonos. Creo que... no sé si tengo la sensación de que esta fue la que más me gustó, porque... la mejor de todas. Fue la más clean de G2. No, no, no creo que fuera... no, la más clean de todas con diferencia. La más clean de G2. Sí, a mí me parece que ha sido la mejor partida de un equipo en el Mundial. No, con no, una diferencia no, abismal. Yo entre todos los equipos que hay, ningún equipo ha jugado como... no, fuera de bromas, Juste. No, no, tú yo... mira, cada ¿por qué? Posible ¿por qué? Play que pueda hacer Dangwon... porque mira, cada play que pueda hacer Dangwon, siempre hay alguien de G2 detrás, cubriendo. Siempre, en todo el momento pero, de las partidas. El problema, de hecho, eso, no, además, lo vi con Cabra esta partida. Mauro, ¿dónde te vas a meter cuando pierdas G2 el domingo? Pregunto. ¿Dónde coño voy a ir? Los primeros 15-20 minutos... simplemente me parece que las partidas de escate top contra RNG o contra Fanatic o las que hay de juego este fin de semana a son un nivel poco más inferior a esto. A mí esta me gustó. El problema es que llega un momento en el que G2 parece que no sabe lo que hacer y cuando hace algo la lía porque tiene unas fights de mierda. Literalmente. Pero es que la composición de Dangwon se estaba convirtiendo ya en su godlike. O sea, ya llegaba un momento en el que sí, Dangwon de Power Spike, pero esta es la segunda. Ponnos la primera, ponnos un momento, porfa. En la primera partida forzaron una fight cuando el Jayce estaba fuera de posición y la forzaron igual. Cuando no puedes hacer eso, no puedes luchar 4 contra 5 y el Jayce está... yo no tengo la sensación de que estuvieran todo el rato, porque, por ejemplo, estábamos viendo antes la jugada esa que teníamos en bot, en donde al final la bot lane de G2 se llevó una kill, pero no es que estuvieran, aprovechó Gunder la línea de top para pusear y llevarse la torre, que era una cosa que sí que hablamos, que se llevaron un montón de placas los de G2 en la primera partida. Aprovecharon muy bien las oportunidades, tuvieron milagros mecánicos, bajo mi punto de vista. Pero me gustó por eso, porque podrían haberla perdido y otro equipo o otro G2 se habría estampado un par de veces más y esa Kayle sí habría sido inmortal. Y sin embargo aquí jugaron bastante guay y dijeron, vamos a encontrar la oportunidad de hacerlo. Solo throwearon una teamfight, que esa es la que habíamos visto, esta que empezó bastante bien el equipo de Dangwon, y luego ganaron. Es que de hecho con esta compo que tiene G2 a Kindler realmente no buscas teamfightear, buscas hacer un pick rápido y moverte por el mapa, tienes la presión. Pero te quedaron un poco atascados sí. Y fueron a por el Nashor. Entonces, cuando te quedas un poco atascado y vas a por el Nashor, puedes o throwear o no. Y creo que no throwearon y creo que eso les viene muy bien, porque Damwon hemos visto también a lo largo de la serie y también en la cuarta partida que busca muchas oportunidades y consigue sacar oro de la mierda. Vale. Noguri se come un campeón brutal todas las partidas y luego en teamfights, con personajes que son casi ultidependientes, como por ejemplo el Kennen, siempre encuentra el flanqueo para meter el daño. O sea, señor Kappa, juega muy bien. No, que, o sea, otra tendencia en las cuatro partidas, bueno, en las tres partidas que ganó G2 es que les costaba un montón cerrar la partida y no por fallo de G2, sino porque se les ponía bastante difícil Dangwon en general. Sí, me parece que Dangwon en ese sentido juega bien. Sí, la línea de división que se marcaba Dangwon era muy buena. A ver, por decir una cosa, yo creo que Dangwon no jugó a su mejor nivel, pero no jugó mal. No jugó terriblemente mal. Diría que de los equipos que perdieron, es el que mejor jugó sí, este fin de semana. Bajo mi punto de vista también. Segunda partida. El draft de G2 es una puta mierda, infesta, que no sé en qué punto puede ganar eso. ¿Alguien me no lo explica? Estoy de acuerdo. ¿Cómo ganas? Arrasando sí, con no tenían, el con el Rene y con Oriana. Pero es que tiene que salir si esperas a la Sojin del Rene antes de pelear, porque es que aquí pelean antes de la Sojin y ya demasiado tarde después. Pero lo que pasa es que meten la ult de Sowave. Si no meten una Sowave en toda la partida. ¿Y qué? No, sí. Mete un par. El problema de esa Oriana... La importante, en medio no la mete porque se muere. Vale, la importante, pero... Has dicho que no mete ni una. La importante son todas las teamfights. El problema es que se ponían a pegar y no tenían daño.
Claro. Es que de todos modos, os digo una cosa. Ajá. Yo creo que el problema que tiene este draft es que al ir la Oriana en bot, habiéndote visto obligado a flexear ese Renekton a medio, que no termino de comprarlo del todo, tu herramienta de engage es el combo de la Shockwave con Alistar, y si Alistar entra junto con el Renekton, te quedas sin pill para la Oriana. Entonces Perks tiene que hacer locuras en la fight para no morirse contra Kennen, que te va a fonear todo el rato. Además, Kai'Sa te salta la backlane, tienes un Lee Sin, tienes tantas amenazas para un pick inmóvil como es Oriana, que además no tiene ningún tipo de pill. Fíjate esta pelea que hemos visto ahora, donde Alistar está siendo foneado por tres jugadores y Oriana no puede hacer nada. A la mínima que la Alistar, fíjate en todas las teamfights, inicia... Está Kennen en un flanqueo esperando para ver si pilla desposicionada a la Oriana para matarla. Pero ya no claro, solo... Y tienen a Ryze para mover la fight y no pueden hacer nada. Y ya no solo eso, es que Oriana entonces se wildea super pussy y no tiene ningún daño. Mete ¿Pero teams, por qué viene eso? Mete definitivas, no mete tal, y es como, estoy metiendo de todo y no estoy pudiendo hacer daño. La partida estaba acabadísima. En el preciso momento en el que no estás arrasando en el early game, yo no veo una posibilidad en el que este equipo pueda ganar. Tiene que salir de combo muy bien desde early si no estás un poco jodido. Pero o sea, es que la cuestión es que... Empezó bien la partida G2 con una kill en el Lee Sin por parte del Renekton, fallaron el Drive en mid también. Pero es que en top tres veces también. O sea, si a Neguri le estaban campeando las clipas toda la serie. O sea, es que tenían su principio de snowball. El problema es que, o sea, Caps empieza con Rusendo Sojin, que tiene unos componentes un poco X comparado con Black Cleaver. Y pues empiezan a hacer unas peleas cuando están no están en sus momentos fuertes todavía el Renekton, que toda la ventaja que tiene al principio en el Renekton, en el Jace, no la logran trasladar a las peleas, porque la Oriana no va a hacer mucho, quieras que no, es una Oriana botlane, va por debajo en niveles, va por debajo en ítems. También lo que pasa en botlane, que pierden el 2-2, tepea también el Renekton, tepea el Jace para rascar una kill, lo cual le pone un freno a todo el snowball que tenías en las botlanes también. Entonces, un conjunto de todo eso hicieron que el buen comienzo que tuvo G2 se quedara un poco frenado. Y después, las peleas, cuando el Renekton está fuerte, no las consigue sacar con Sojin, que es cuando el Renekton se esmurcea las peleas. Y el Ryze, pues, acaba partiendo las peleas y la Kai'Sa, quieras que no, es pero no llega a haber un momento en el que Pero no llega a haber un momento en el que coincide G2 más o menos bien en la segunda partida y Sojin en Renekton. Eso no llega a existir. No pasa. No, porque pierde esas peleas antes del Sojin y ya da igual. Sí, porque yo me también que es que esta serie fight. Sí que pasaba bastante, ¿no? Que teníamos de repente como 3 kills a minuto 4 y era como, bueno, a ver, chicos. Sí, hay bastantes kills. De hecho, poquito de tranquilidad. En el minuto 10-15 hay 11 kills ya. Hay bastantes palos. Que a lo mejor eso también lo fuerza Dan Won. Dice, oye, que si este consigue Sojin y vamos iguales, a lo mejor nos arrasan en el mid-game. Bueno, pues vamos a hacer que eso no suceda y ya está. Yo creo que era una otra ofteada y creo que veis mi punto de vista, ¿vale? Y no hay más que comentar. Vámonos a la tercera. Si os parece bien, ¿os parece bien? Sí. Si nos parece bien, no nos vamos. ¿Os parece bien? Yo esto es una democracia, más o menos. Tercera partida. ¿Qué pasó por aquí? Backstrike, cuéntame o quién iba a hablar, Chapi. Creo que era Mauro. O Mauro. Yo le decía dos cosas. Dime. Una, jugar un combo contra un equipo que es especialista en ese combo suele salir mal. Porque saben perfectamente cómo castigarlo, porque les han castigado 50 veces en scrims. Y lo que hacen es frisear dos waves, meterles el DB a level 1 y se les estompea. Aquí se equivoca Canyon completamente con el passing. ¿Por qué? Aquí el passing de Canyon tiene que ser para defender el Yasuo Gragas, porque saben que a la mínima que tú estás viendo que le están friseando abajo para hacer, tienes que pensar, no lo van a divear. Y más si tienen prio de medio, que puedes pensar que el mid está ahí. Y más si tienen un pick agresivo en jungla, que también lo tienen. Puedes pensar que ahí te pueden salir 3-4 tíos. En cambio, el passing que hace Canyon es orientado a top, para realmente no hacer mucho. Y el passing que tiene que hacer ahí es para evitar o para defender ese gank. Llega hasta ahí Canyon y a lo mejor giran un poco más las zonas, porque el Yasuo Gragas sí que es muy opresivo cuando salen de línea, cuando pueden ejecutar el combo, sobre todo a partir del 6. Pero en un matchup contra el que juegan contra una de carry convencional, por el hecho de ser distancia, pierden el push y es muy fácil que tú les zones bajo su torre. Por tanto, es de esperar que si ganan la prio de mid ese equipo, te puedan divear en nivel 4 o nivel 5 antes de que tú pilles el 6 y puede ser importante en teamfights. Y es lo que además, Dan Won es un muy buen equipo, pero yo creo que venía overhipeado a esta serie. De hecho, le han dado los de Invent Global el premio DADE a Nuguri, Standard World, pero bueno, y yo creo que es eso, todo el mundo está como decepcionado con Dan Won, y como son 5 chavales que se han colado aquí tirando a Kingzone, que era el otro equipo candidato a entrar a Worlds, y que tampoco yo creo que llegar a semifinales para ellos es un éxito rotundo, y no era tan bueno. Su coach es muy bueno, ¿eh?
Los pusimos ese plus a todos, claro, como que es el de Invictus, pero... Por eso. A ver, que en un equipo que viene del play-in y que luego en un grupo que le toca a Team Liquid e Invictus sale primero, oye, vamos a darle el mérito que también tienen, ¿no? Sí, es lo que digo, que vale. es que no sé, pero lo has pintado como estos chicos han tirado a Kingzone como si estuvieran aquí de suerte. Vamos a no, ver. Es lo que digo, que han tirado a Kingzone, han tirado a Team Liquid, han tirado a Invictus, que estamos hablando de que no sí. los pero que puesto. Pero que yo creo que da a Yorick level 1 es useless as fuck. No tienes que ir a por el Yorick. Pero a ver, dejar por detrás al Yorick no vale para nada. Pero creo que ya, yo creo que de Dan Won ha jugado bien, pero que G2 ha jugado de puta madre. O sea, es que yo creo que no, tampoco lo que, bien. Lo que se refieren es que cuando hablábamos de... Sí, que esta... le poníamos expectativas altas. Yo te digo que yo pensaba que esto iba a ser más 50-50 que lo que fue. Pero, ¿habéis visto este G2 en algún momento del torneo? Ni en la primera semana, donde arrasó. En la primera semana sí. Para mí, ni en la primera semana. Ni en muchas semanas de Lake en verano. Para mí ni la primera semana. Para mí, ojo, a lo mejor luego hago memoria y digo, ah, mira, pues sí. Pero aquí, por ejemplo, la primera partida es limpia. Esta tercera partida sí que tengo la sensación de que está el equipo de G2 detrás de cada movimiento de Dan Won. Está ganada por draft, ¿eh? En esta serie... O sea, no pueden hacer nada contra el Yorick. En esta serie es la primera... A ver, no puedes... Esos son mundos relativos. En esta serie, no ¿y usted? No. Tú juegas combo, tú estás jugando Yasuo Gragas y tú quieres hacer combo. Cuando tienes un Yorick no vas a hacer nunca el combo porque siempre tienes que mandar a defender el Yorick. Pero un campeón solo en super competitivo máximo. Vale, yo te estoy diciendo que por draft está muy beneficiada para. Vale, no digo calada, digo que. Eso sí. Que está muy de cara a G2. Eso sí. Porque es que no pueden parar al Yorick de ninguna manera humana. Y luego están Riz y Yorick jugando una línea contra tres. Y G2 es muy inteligente, hace varón, a la vez que están dos en Silent y ponen a Dan Won en la D. O me defiendes el balón o me defiendes la Silent. Y no defiende ninguno y pierden. Sí, sí, ya está, no hay más. Yo es la primera vez en todo lo que llevamos de Mundial que por cómo han jugado... Qué paliza le mete a Nuclear, ¿eh? Es que también... Que por cómo han jugado G2 esta serie, es la primera vez en todo el Mundial que digo, G2 es candidato. Sí. Para mí es... Tú también eres una persona comedida que no se sube ningún tipo de hype. No, es que acabo... Perdona. Pero acabo de escuchar... Si acabo de escuchar hace 30 segundos aquí que la primera semana de G2 en grupos os gustó. A mí no me gustó una mierda. No, la primera partida de G2 en grupos. Yo sinceramente... La segunda fue aún peor, pero es que la primera de convincente, bueno, la primera partida sí, contra Griffin estuvo bien, pero contra Clownan y contra Hong Kong. Ah, por cierto, Perks es Jesucristo, ¿eh? Sí, está bien. Es que es Jesucristo. Está bien. Se está peleando contra este señor, contra Desai, para el mejor jugador del torneo. Vosotros, ¿eh? Como. Seguramente no lo dejo. Lo dejo ahí. Sinceramente, no creo que si. O sea, es que creo que no le hace falta ni ganar el mundial. O sea, si gana el mundial es indiscutible, pero es que aún no ganando el mundial, yo creo que se puede afirmar que Perks es el jugador más valioso de Occidente. Valioso, no, de Occidente, sin duda. ¿Qué ibas a decir, Witte? Claro, que de ¿vosotros la historia. No creéis que es más candidato el que salga de las semifinales chinas que SKT contra G2? ¿Para ganar el mundial? Por ganar el mundial. No, Champi no cuenta. Champi, no sé quién eres. Champi ha pensado en casa. Por fin alguien que habla mi idioma. No, pero, o sea, ves las fights y las fights, SKT y G2 las gana porque son mejores como players. Pero es que los chinos las juegan perfectas en equipo. Ah, yo ahí no entro. Es que yo veo a los chinos y me parece que tienen dos, tres players por equipo muy, muy, muy buenos, pero luego tienen otros dos que son como, ¿y este tío que está aquí? Mauro, pero es que tú te piensas que el League of Legends hay que programarlo y eso es el Teamfight Tactics, tío. Tío, que tienes a Nick y a la WX, tío. No me jodas. Me gustaría saber si es verdad lo que dices, pero no mi conocimiento de la Liga de la Legends. A lo mejor lo digo por... Porque me gustaría. El WX le he partido bastante la boca a Fnatic. Yo no hablaría muy alto. Se parecía bueno y todo. A mí me gustaría ver... No pienses, sí. Me gustaría ver a Gunder Activated, la verdad. A mí lo que me da un poquito de miedo es que FunPlus Invictus no hayan tenido a lo mejor un rival del todo duro hasta ahora y que al haber jugado también entre ellos en semis tampoco suponga demasiado para ellos y en la final SKT o G2 vengan mucho más preparados por lo que decimos, ¿no? Dan Won ha tenido que pasar por enfrentamientos muy duros, G2 ha tenido que pasar por enfrentamientos muy duros, SKT Telecom estaba en el grupo de la muerte y es posible que todo eso... Pero, pues, a ver, el enfrentamiento más duro que ha tenido FunPlus G2... ha sido empoderado por Splice, como... Pero a ver, el enfrentamiento... El momento más duro que ha tenido G2 hasta ahora es el que se comió un 3-1 de Invictus. Que fue Griffin. Yeah. Entonces, el Griffin. De Griffin. 2-1. No, y Dan Won, por lo que decía, pero. No sé. Última partida. Última partida. Empieza la partida muy. Bueno, empieza muy no. Pobre. Arrasa Nuburi, tío.
arrasa el equipo de G2, arrasa el equipo de G2 en los primeros minutos. Y luego Dan Wong como que va encontrando cazadas, un poquito intentando alargar el asunto, pero ya era como un poquito complicada la historia. Y al final fue una teamfight. Es que duró hasta la última pelea. Era como sudas un poco, porque es porque el Ryze está en modo ya monstruo, que mete dos EQs y one-shotea a la Kai'Sa. Pero Caps estaba igual, o sea, Caps, en cuanto te saltaba Caps, sabías que estabas prácticamente muerto. Sí, sí, pero es que, o sea, la última pelea de esta partida, igual me adelanto porque voy al final directamente, pero es que apenas la gana G2, o sea, muy justa la gana, incluso. Pero sí, o sea, aquí es el topping especial, ¿no? Tienes el splitter que no tiene wave clear y lo diveas 50 veces porque tienes mid prio gratis. Ay, sí que es verdad que al final esta partida con la Kayle, con el Ornn, tal, Nuguri empieza a fedearse también con la Irelia. Llega un momento en el que puedes apretar el culo, pero G2 es tan dominante en el principio. O sea, a mí me da la sensación de que tanto G2 como SKT en la última partida de sus series simplemente dan un paso más, o sea, pisan el acelerador y la cierran de manera contundente. Yo lo que no entiendo es que durante esta serie Perks le puede echar mano a Kai'Sa. Perdón, a Chaya. Pregunta que hago. Y encima dos partidas. Hail of Blades para Yasuo, preguntan por el chat. ¿Eso cómo funciona? Lo hemos visto unas cuantas veces. Para la línea, en la fase de línea está bastante mejor que Conqueror. No metes el cooldown de la Q, juegas Fleetfoot con el Yasuo, pero esta vez está yendo a Hail of Blades. O sea, Tessai no también jugó Hail of Blades contra el Gnar. Entonces, lo que entiendo y entendido es que te baja el cooldown de la Q y al hacer el all-in, como es un personaje ranger, pues tienes este boost de tienes las Qs más rápido, es más probable que llegues al tornado. De hecho, el primer tradeo lo ganas siempre con el Hail of Blades. En cambio, el Conqueror tienes que esperar a hacer un trade más largo para que te sea beneficioso. Y contra esos matchups no lo vas a explotar tanto, porque el matchup contra Kayle nunca te vas a poner a melee para castigarlo. Y como vas a divear 50 veces a la Irelia, pues te viene mejor el Hail of Blades. Pero es que además lo que estaban haciendo era prácticamente un funnel. Caps estaba yendo a la jungla, farmeabas la jungla, iba a top. O sea, prácticamente no estaba jugando su línea. La pulseabas, se piraba. Farmeabas la jungla de. Claro, y estaba. Pero eso está OP porque si Kayle va a Klepto y tú no estás en línea, ¿cómo vas a sacar la Klepto? O sea. A ver, no es lo que sacamos de esta partida, pero. Bueno, me parece que. Voy a mirar cuánta Klepto sacó, pero no creo que sacara mucha, ¿eh? Pero es que, o sea, aunque hubiera sacado. Es que no iba a sacar Klepto, claro, pero es que eso da igual. No, simplemente... si uno para uno puro puede sacar Klepto contra Yasuo. Sí, estoy de acuerdo. Dijo pero en es la que entrevista... el Yasuo es lo que hace Cap. Se coge, pusea a su wave porque tiene un personaje que pusea gratis. Evita que te farmen Klepto. Y te vas con el Gragas a divear a los Mike dos. Mike X dijo en la entrevista Klepto, que estaban aburridos en bot. Pues está muy bien. ¡Control! ¡80 de oro! ¡Hostia puta! ¡80 de oro con la Klepto! ¿Te ha salido bien, eh? 80, sí, lo normal es 300, qué buenas las potis, ¿eh? ¿Cómo te sirven? Y 7 ítems, me cago en mi vida. Control, música de cerrar. Que ya es hora de terminar el programa. Hay que terminar de tirar cosas por aquí. Hay una mesa, unas sillas, hay de todo. Hay que tirar la mitad de las cosas que hay aquí. Estoy flipando, 4:30 y ya es de noche, tío. Alguien me devuelve a España, por favor. Plato nuevo, totalmente diferente, ¿verdad? Champi, baja la persiana. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta ni que estábamos en un sitio nuevo. Habrá sido porque han dicho, ¿dónde? Mira, que tienen aquí el tal. Pero la mayoría, esto sí que es prácticamente igual. Sortéalas. Si alguien mira por ellas, yo las sorteo. ¿El qué? Las sillas y las cosas y las mesas. El sofá sí que vivo. Está en una asociación de universitarios de tecnología o no sé qué. Vaya. El retiro dorado, ¿eh? Se están fumando unos porros en tu sofá, Se están fumando unos porros en mi sofá, es verdad. ¿Qué sillas son? Pues unas. Hay que comprar cables para no estar en el programa. Así, agua de baño, agua de baño de gamers. Nosotros podemos vender sillas gamers. Luego, ¿qué más hay que hacer? Hay que tirar esto. Hay que comprar unas sillas porque estamos por aquí. Hay que ir a urgencias. Tiene que ir a urgencias. Estamos en tres sillas, cada silla es totalmente diferente. No se parece ninguna a la otra. Y ya está, y ahora ya toca irse. ¿Os parece bien? Sí. Si nos parece bien, ¿no? A ver si me muero. Chupi. Espero que lo hayáis pasado bien. Bueno, ahora viene Full HP, no os movéis de aquí. De gancho, supongo que me va a decir lo del Pikem. ¡Pikem! Un patrocinador de sillas. ¡Ah! No, porque ojo. Los patrocinadores de sillas son sillas gamers. Y aunque me gusten mucho las sillas gamers, por si hay alguien que me va a patrocinar en el futuro...
no caben aquí. No caben, son gigantes. Así que no me da la gana. Bueno, un patrocinador de sillas gamers chiquitas. Claro, claro, claro. Si hay un patrocinador de sillas gamers pequeñas. Y además sospecho que por el material con el que están hechas esas sillas, a tus animalitos les gustaría bastante las sillas. Eso es. Entonces, nosotros que vamos a ir. Taburetes gamer, esto puede ser un mercado. Yo lo veo, A darle las gracias a Kex. Ah, bueno, antes de nada, joder, Amazon. Ah, mira, Amazon. Utilizad el link de Amazon, no me seáis vagos. Buscad taburetes gamers en Amazon, por favor. Amazon. Y luego también está Instant Gaming. Usad Amazon e Instant Gaming. Y os querré infinito. Las dos cosas, lo mejor. Yo me voy ya, Justin. Venga, adiós. Tengo una reunión. Venga, ten cuidado, adiós. Feliz Navidad. Luego hago streaming, por cierto. Que quiera pasar. Va, hasta luego, ten cuidado. Hasta luego. Akex 8840, consumidor medio de eSport. Faker 3118, GeoCube. Crónico es BT12, Android Master, Dagicam 1996, JGA, que nos ha donado 100 bits, muchísimas gracias, Chicharilla, Mark Kenpachi, Brickensito, Sebi N1 y Lotis también nos ha donado 100 bits, MXTYT, Roger Oliva, Glaciem, Iván Zerep, Best Jinx Nigeria y Hip Hoputilla, muchísimas gracias, sois los mejores del universo, un besito y ahora os dejamos con Full HP. Ah, bueno, pero no, la gente, los patrocinadores y todo. Stream. Ah, mierda. Instant Gaming, Lenovo Legion, Rakuten, Orange, Rakuten, Millennium, Nvidia, Lenovo, Instant Gaming, Orange y todo. Arroba Backstrike, arroba Witnesh, arroba Justificado, arroba Control, arroba Mauro Gari, que va a hacer stream ahora. Stream en mi canal, ahora mismo G2 Dan One. Arroba Saikapa y el señor Champi / 14, que se ha ido. Ah, hasta luego. Adiós.